América. Soy feliz. Buenas noches a todos. Llegó el viernes, 10 en punto de la noche, para arrancar este Bailando 2010 en la segunda gala del Caño. Por Dios, lo que fue anoche. Las peleas anoche. Se fue la Mole Mole. Volverá la Mole. Esperemos que vuelva la Mole Mole. Se las tomó a Córdoba. Terminamos todos a los tortazos acá. La caída de Graciela Alfano. Ayer entró y pegó un patinazo. Se cayó de cabeza al piso. No, una cosa increíble. Por Dios, lo que fue el programa de anoche. Terminamos todos los tortazos. Te juro, tenía una gana de meter un tortazo en la cara a Amalia Granata. Le hubiera agarrado. Me encanta. Señores, hoy llega la segunda jornada del Caño Recargado. Prepárense, porque va a ser espectacular esta noche. Y los bombones que hay hoy, por Dios, para ver en el Caño. Hoy van a estar bailando aquí Andrea Guidone, Lola Ponce, Paula Chávez, Jessica Sirio, Sofía Pachano, la niña Loli, Marina Escudero, Matías Salí y Flavio Mendoza. Uy, lo que va a ser, por Dios, lo que va a ser el Caño. El país habla del Caño. ¿Cómo venimos? Por Dios, una noche espectacular la de hoy. Bueno, señores, vamos a arrancar el lunes en la noche, la última noche del Caño. El martes vamos a hacer la sentencia y el duelo. Señoras y señores, vamos a presentar al jurado de este Bailando 2010. ¡Qué noche tuvimos anoche, por Dios! Fuerte el aplauso, se pegó un porrazo ayer, por terrible, Dios. ¿Está bien? Fuerte el aplauso para presentar a la señora Graciela Alfano. ¿Estás bien, Graciela? ¡Diosa! Está bien, dice Graciela. Patinando por un suelo. Señor, vamos a presentarla a ella. Duro cruce ayer, filosa, punzante en sus palabras. Fuerte el aplauso, un lujo tenerla acá, la señora Moria Kazán. ¡Es Moria Kazán, Marcelo! Elegante en esta noche de viernes para votar en el Caño, para aportar su voto secreto. Fuerte el aplauso para el señor Aníbal Pachano. ¡Lleva Madrid! Señores, ya lo vi al novio que andaba por ahí. Por eso la felicidad. Anoche estuvimos compartiendo el cumpleaños del novio. Fuerte el aplauso para la señora Reina Rey. ¡Hola, Reina! ¿Cómo está? Está enamorada, ¿eh? ¡Qué linda! Una divina. Y señores, cierra aquí esta presentación. ¿Es mi chica o la de Santiago? Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señora Carmen Barbieri. ¡Hola, Carmen! ¡Diosa! ¡Qué linda que está! Pénsalo bien. Seguimos, todavía está en duda. Señores, vamos a arrancar. Lo esperamos a la Mole el lunes, para que venga el lunes la Mole. Ya está, tiene que venir, tiene que venir. ¿Cómo no va a venir la Mole a bailar el lunes? Lo queremos ver de granjero. Claro que sí. Está el sueño en el medio también. Sí, lo esperamos a la Mole. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Está el Caño recargado. Estamos todos recargados, te digo, con el Caño. Nos recargamos todos. El fin de semana la rompió en Uruguay con un recital donde la ovacionaron. No, me encanta. Me encanta cuando habla en italiano, habla en argentino. Me dijeron que trae unos anteojitos espectaculares, ¿eh? Mañana va a viajar a Calafate a hacer turismo aventura. Vamos a estar allá. ¿Vas a ir? Sí, y luego va a ir a Río Negro, va a madrinar una fundación. También va a brindar su show en el sur. La está rompiendo en la Argentina. En el exterior es una de las 17 mejores del certamen. Cantante argentina de nivel internacional. La quiero ver en el Caño, me muero, por Dios. Señoras y señores, ellos representan a Nicolás Yanelli de Florencio Varela. Su bailarín es Ariel Juin. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señorita Lola Ponce. ¿Cómo me va, bambina? Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches. Hola, Lola. ¿Cómo anda? Se nos va al sur, no sabía nada. Sí, nos vamos al sur, sí. Nos vamos, sí, pero no sé, yo no. ¿Vos no vas? Vamos a hacer un show para los niños en una escuela, así que estoy muy feliz. ¿Viste esto? Perdón.
Sí, ay, ay, ay. No, las limpiadoras de caño oficiales del programa, es impresionante. Limpiadora de caño y desde arriba te saludan. Saludan desde arriba, mirá. Las Mr. Caño. Increíble. Yo llego a sacar una mano de ahí, caigo de cabeza contra el piso, me arranco el cerebro. Pero, Cristina, por favor, porque yo tengo que volar. Ah, ¿ella vuela de caño a caño, volás? No, yo voy a... Bueno, es una sorpresa. Ah, perfecto. Faltan pocos minutos. 3, 2, 1. No, en realidad lo necesito porque soy Spider-Woman. Soy la mujer que va en giro por la ciudad a salvar a la gente. Y él es un ladrón. Entonces... Ah, ¡yo! hay toda una historia cómica detrás de esto. Perfecto, señor. Y trepa en el caño porque el jurado lo que quiere es gente que trepe. Sorpresa. Yo espero... La verdad es que tengo... Es muy raro lo que me pasa. Primero que tengo que cuidar mucho a papá Ponce porque es muy celoso y como no tengo... ¿Papá Ponce es celoso? Un poquito celoso. Pero después debo decir que tengo mis mieditos, ¿eh? Y nunca los tuve en nada. Pero con el... esta es una danza realmente que las chicas que lo hacen estudian durante años y años y años. Lo dijimos ayer, claro, porque parece fácil, es durísimo. No, tengo las piernas realmente en un estado, pero bueno, con todo el amor siempre y la fuerza... Pero perdón, mirá los moretones, terrible, perdón, no quiero tocar sus piernas. No, pero está todo... con moretones, sí, yo sí, te... Sí, yo ¡qué te... mimoyo! ¿Cómo dicen? ¡Qué mimoyo! ¡Qué mimoyo! Hace un qué mimoyo. Háganle un qué mimoyo a Lola Ponce, un qué mimoyo. ¡Qué mimoyo! Que se hace un clásico, ¿eh? En las noches de Ink, de tequila, las chicas le piden el qué mimoyo. Háganle a Lola Ponce un qué mimoyo. Es una mimoyo. Lola... Para un poco. Toma dos, señores. El galán que está dando la televisión argentina. Toma dos. El señor Federico Gope le hace un... ¡Qué mimoya! Lola, primero me gustó el Lola. ¿Cómo es? Lola. Toma tres, vamos, el señor. Y después me gusta que Nelson también le haga también un qué mimoya. Atención. Señores, toma tres. Lola, qué mimoya. Lola, qué mimoya. ¡Me la como! ¡Me la como! ¡Falta el me la como! ¡Me la como! Gracias, grande. Bueno, quería agradecer, por favor, porque todo este look llevó un montón de tiempo. A Lana Ferrando, que es la artista número uno, y a todas sus chicas que me hizo muy esto, bueno. Tu vestuario, que es increíble acá. Bueno, el look de pelo, Cool Cats, que me hizo esta cola tipo cómic, y los zapatos de Vía 1, que me enamoré, es una marca muy internacional, me enamoré en Italia y me los mandaron hasta aquí, así que... Zapatos italianos, qué bueno, yo tengo los Arcani de acá que son espectaculares, sí, también, ¿eh? Gracias a Vía 1, me los mandó para Spider-Woman, así que gracias a todos. Perfecto, y el viernes que viene quiero, si siguen el certamen, que nos cante algo, por favor, ya extrañamos las canciones de Lola. Ok, dale, voy a preparar algo bien, una canción que te escribí, ¿ok? ¿Te parece? ¿Para mí? Sí, para todos. Ah, perfecto, para todos. ¡Qué mimoya, qué mimoya! Obviamente el baile va dedicado con todo mi amor y pasión a todos ustedes que están ahí en casa, a Nico, que lo adoro, a su familia y a todos nosotros para divertirnos, ¿ok? Ahí vamos. Gracias, perfecto. ¡Deme fuerza, por favor! ¡Qué mimoya, señores! ¡Va a subir el caño! ¡Vamos a ver cómo le ven el caño! ¡Se va Laura! ¡Jornada de caño espectacular! ¡Atención, se viene! ¡Yo la pongo! ¿Cómo? Estos te van a quedar a vos, pero ¿cómo estás? Mimoyo. Para, a ver si... Mimoyo no sé nada, todavía no. ¿Qué mimoyo? No sé. ¿Por qué se pararon? ¿Se apagan? Ahí se prenden y se apagan, pero. Pará. ¿Se va la hora? Bueno, nada. A ver cómo te quedan. ¡Ah, perfecto. No! ¡Qué mimoyo! Bueno. Una mezcla de Bono después de una hepatitis. Sí, sí, sí. Sí. ¿Te puedo dejar los zapatitos, por favor? Perfecto. ¿Te vas a poner zapatitos? Perfecto. Y los zapatitos también de Vía 1. Señores, atención. Atención. ¡Se viene! ¡Lola Ponce! ¡Se viene Ariel Juin! ¡Atención! ¡Primer caño de esta noche! ¡Wow! ¡Se viene Lola y Ariel! ¡Música, maestro! ¡Vamos!
pero por Dios. Lola Ponce, Ariel 10, piden las chicas que te digo. Increíble. ¡Wow, qué laburo! Señores, excelente. Lola Ponce, Ariel Queen. Aplauden las especialistas. Yo quiero pesar caño esta semana. Después me dicen dónde voy. Sí, señores. ¿Para atención. Qué? Vamos a ver qué puntaje le pone el jurado. A Lola Ponce, Ariel Queen. Le voy a dar los zapatitos. Votación para Lola y para Ariel. De la señora Graciela Alfano. Chicos, Lola, Ariel, Gustavo. Hola, Graciela. Me gustó muchísimo la coreografía porque fue muy definida. No hubo momentos de indecisión, contaron una cosa y lo articularon y lo contaron. Tanto ambos y sobre todo Lola tiene mucha presencia en el escenario, sabe para dónde va, sabe lo que quiere y esa seguridad en el escenario, que es lo que se le pide a muchos artistas aquí, realmente a veces no se da. En un principio me parecía que iban a faltar figuras, porque claro, habían pedido tanta cosa y bueno, vinieron unas subiditas, fue interesante el pase de un caño a otro, pero era como que me faltaba todavía la cosa grosa. Y de acuerdo con lo que yo he hablado con todas las chicas que hacen pole dance, me dijeron que ese angelito, o sea, la figura final, es lo más difícil de hacer y que nadie lo iba a hacer. Bueno. Lo hiciste y bajaste. Razón por la cual yo, que estoy recién desayunada de todas las figuras estas, te pongo un 10. ¡10! En el caño para el Lola Ponce, para Ariel Queen. ¡Impresionante! ¡Qué arranque, por Dios! Festeja el amigo Gustavo Bertol. Votación, a ver qué dice la señora Moria Kazán. Lola. Hola, Moria. Gracias, reina. Ariel, Gustavo, placer. Hola, saludarlos. Moria. Muy bienvenidos a la pista, los primeros que abren la pista con toda la presión que esto resulta casi siempre, ¿no? Me gustó todo. Me gustó que te elevaste casi más arriba de la mitad del caño, lo cual es difícil. Costó un poquitito alguna bajada y mínimo el puentecito que formaron entre las figuras para pasar de un caño al otro, porque es muy difícil este baile, entendemos todo. Tenía mucha resina, aparte. Pero por supuesto, entendemos todo. Eso me pegaba más. Es algo muy difícil, gente, es mucho más difícil de lo que todos imaginan. Estuvieron fantásticos, son una pareja estéticamente bella. Me encantó, y no ser por eso, pero creo que esta nota es muy buena. ¡9! Señores, 19 hasta acá. Se viene el voto del señor Aníbal Pachano, voto secreto esta noche. Buenas noches, Lola, Ariel y Gustavo. A ver, yo sé que la disciplina es complicada para todos. La verdad que los moretones son impresionantes. Me parece que el esfuerzo que están haciendo todos hasta el momento es de valorar. Me gustó mucho, lo que más me gustó de todo es cómo la coreografía ensambló la subida y la bajada de los caños, y que no es que preparo, agarro el pie, subo a la bailarina, bajo, digamos, tuvo como un enlace, que eso es lo que más me gustó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Carmen? ¿Qué pasa? Con esa rosa negra que tenés en el costado, ¿qué pasa? Perdón. Pero también podés disentir, ¿eh? Yo tengo todo tu respeto, ¿eh? Lo que sí decía es que eso es lo que más me gustó. Después hubo algunos problemitas en algunas bajadas o digamos como que forzadas, pero que tiene que ver con la técnica y con hacer lo difícil que es. Igualmente para mí esta pareja y este trío siempre es respetado porque son perseveran. Señores, ahí está el voto secreto del señor Aníbal Pachano. Que vamos a... ¿Qué número será, por Dios? Votación. Votación de la señora Reina Reed. Lola, Ariel, Gus. Hola, Reina. Bueno, empiezo por vos. Me encantó la propuesta, la idea. Me pareció divertido que en caño nunca lo vi, la posecita tipo Spider-Man, Spider-Woman en este caso, que me pareció muy creativo. Pero si bien Lola trepó alto, hubo bastantes defectitos, pero totalmente lógicos, es muy complejo. Y hoy este es mi puntaje. 8, señores, 27 hasta acá. Votación de la señora Carmen Barbieri. Bueno, el tema es que me gustó mucho esta pareja, como siempre. Bertuol, te amo. Gracias, doctor. Pero lo que más me gustó fue la coreo de Bertuol, es decir, la coreografía, la puesta. Usó bien los dos caños, el movimiento, poco piso, le dio protagonismo al caño. Esto es muy bueno para vos. Pero voy a los temas que vi en Lola. Trepó, como yo quiero, pero le costó.
trepabas y se notaba el esfuerzo que estaba haciendo Lola. Es que, ¿sabes? Tenía, era mi último aire, como cuando canto, decía, ¡ay, llegaré, llegaré, llegaré! ¿Y cómo es el último aire cuando cantás? ¿Cómo es? ¡Ay, llegaré! No, pero después había mucha resina, ¿entendés? Entonces me iba pegando. Yo te entiendo, yo lo hice, un desastre fue lo mío, pero te quiero decir. Yo la primera vez que hice así, me desgarré el brazo. También con este cuerpo, con un brazo solo quería subir. El tema pasa que se notaba cuando trepabas. Hubo una paloma cascoteada. Claro. Sí, ¿sabés que se le dice así? No, no, sí, vos te reís, pero es así, es un dicho que paloma tiene la gente que hace caño. La paloma cascoteada es cuando, caes y caes de golpe, ¡pum! Paloma cascoteada. Pero eso estaba hecho un poco a propósito, pero viste que la araña cuando cae stick, eso lo No fue como, no sé, como decirte a ritmo, no fue fluido, fue una paloma cascoteada. Cascoteada. Entonces para mí hoy es un, a ver. 7, señores. 34. Le digo, mismo puntaje para esta pareja que para la de Silvina Escudero, Nicolás y Leva. Segundo puntaje más alto en el caño, que los puntajes no son tan altos, ¿eh? Bien, y el esfuerzo vale la pena. Sí, absolutamente. Lo más importante en la vida es tener ese momento y divertirse, pasarla bien. Yo les agradezco a todos por darme esta posibilidad, este jurado maravilloso, a mi público increíble, los Dolches de Lola y a toda esa gente que es maravillosa, los encuentro todos los días. Un beso gigante a Nico y a su familia. A vos de nuevo, gracias. Gracias. Nos vemos muy pronto. Te devuelvo los Occhiali, ¿eh? Perfecto. Los amo. Ojos en italiano. Occhiali. Perfecto. Sí, se quedan de risa. Perfecto. Grazie, Lola. Perfecto. Perfecto. Señores, atención. Se fue Lola Ponce con 34 puntos. Quedan 8 parejas esta noche. Qué lindo ver el caño, por Dios. Se viene la segunda pareja de esta noche. La pelea que tuvo con Amalia Granata fue durísima por su hija. Granata, bueno, ella dijo, está diciendo cualquier cosa. Tengo muchas ganas de que diga lo que sabe de mí. Yo tengo una persona que me contó las cosas que hizo ella. Bueno, ahí se empezaron a tirar flores. Todo por las hijas también. Pero bueno, hoy va a bailar el caño. Otra que quiero verla porque digo, para mí la rompe acá en el caño. Vamos a ver. Es la representante del Uruguay en este certamen. Ellos representan la Escuela de la Familia Agrícola, Paraje Cañaditas de Corrientes. Su bailarín es Emanuel González. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señora Andrea Guidone. Jane, se dio piace este agachado. Más parecido a Patricia Sosa que ayer. Tiene un look Patricia Sosa también, ¿eh? Sí. Bueno, ¿cómo estamos para el caño? Por Dios, mientras nuestras limpiadoras oficiales de caño, iba a decir de sable, de caño, están trepando a los caños y limpiándolo en estos momentos. Son Cecilia y Natalia, limpiadoras oficiales de caño. Yo las veo y sufro, Marce. Uno le cuesta tanto y ellas van hasta allá arriba como si nada. Así que te saludan de arriba, te hace, pueden tomar un vaso de Pepsi, te digo, de ahí arriba. Es una cosa increíble lo que hacen estas chicas. Podríamos hacer cuando nos toque trepar, que suban a limpiar el caño y ya quedó la trepada y la metemos a la corriente. Y metemos a ella, perfecto. Bueno, ¿cómo estamos con Amalia Granata? ¿Ya bien? ¿Ya pasó el tema? Nada, con respecto a lo que dijo el otro día, que tenemos diferentes prioridades, no, en eso se equivoca. Las prioridades son las mismas. Lo que son diferentes son las formas. Las formas y las situaciones. Cada uno tiene prioridades de acuerdo a las situaciones que tiene. Así que en eso sí, no estoy de acuerdo. Las prioridades siguen siendo para mí, mi hija primero. Y segundo, con respecto a lo que dijo que va a hablar, porque me quiere amenazar para callarme la boca, porque seguramente nada de lo que dije le gusta. Acá, como dijo que ella que vos trabajás en boliches, en como cabaret y un cementerio de muertos, dijo. No soy ninguna prostituta por trabajar en un cabaret, no tuve la suerte, pero si tiene informantes que le dicen que yo trabajé y tengo tanta gente allá, que también le averigüen que trabajé en muchos teatros. Así que es una pena que no me conozca, pero igual... De verdad, estoy muy contenta y le agradezco al jurado las cosas hermosas y la devolución, porque me quebré, porque ese día necesitaba tener una señal para continuar acá. Y gracias a ustedes las tuve. Gracias, Carmen, por tu belleza interior. Reina, por tu luz. Y Pachano, por tu gran ternura, que se te ve cuando baja las escaleras tu hija. Moria, hermosa, no te tenemos, pero sos una mujer sensible y que tiene un poder único. A vos, Graciela, te agradezco por esa
esa gran riqueza espiritual que tenés y que siempre tenés un minuto para dedicarnos a los participantes de acá. Gracias a ustedes, de verdad. Y bueno, y capaz que con esto que le dije al jurado le doy 30 segundos más de fama a Amalia y dice que le chupo las medias y todo. ¡Ay, qué lento! Bueno, señores, se viene el caño. Queremos ver este Tarzán y Jane, por favor, ¿eh? ¿Vamos con todo? Vamos con todo, por Dios. Y me tomo y se canta también. ¿Usted canta también o no? Pero a ver, un cachito, hace algo, pero a capela, pero se canta también, pará. No está Coqui. No está Coqui. Yo tenía una idea, no sé si te la puedo transmitir. ¿Cómo? Si no es una boludez tocar la Coqui o querés salir con Coqui, al pedo que hoy quedes eliminado. Ya que Coqui te había pedido a vos que le cantes un tema y vos le dijiste, no, yo no te puedo cantar, yo te presto mi voz para que muevas la boca. Qué lindo. Es muy bueno. Yo me pongo atrás tuyo y... Es buenísima esa. No, lo que vamos a hacer es, ahora que no está Coqui, vamos a hacer un disfraz gigantesco donde yo voy a venir tipo así como un fraile gigante y vos venís atrás mío. Buenísimo. Yo voy caminando así, tipo el jorobado de Notre Dame, ¿entendés? Como que tengo una medio una joroba así. Una bola, y le empiezo a cantar. Lo que sí, decime la letra porque no puedo pifiar. ¿Qué tema? ¿Qué tema sería, por ejemplo? Ponele, por amarte así de Cristian. Por amarte así de Cristian Castro, que me muero. Hagamos perfecto. La prueba. No, ahora no, porque sí, no me acuerdo la letra, pero te digo, vamos a practicarlo. Cuando quieras. Vos venís de atrás, lo vas. No hay ningún problema. Coqui no se va a dar cuenta, decís. La mat. No, olvídate, pues. Tenés que venir muy de atrás, así despacito, ¿entendés? Claro. O sea, perfecto. La hacemos para la próxima. Sí, cómo no. Tiene que estar un poquito. Bueno, por Dios, ¿sabes lo que me voy a lucir? Por Dios. Bueno, señores, no le cuenten nada a Coqui. Señores, se viene Andrea Guidone, se viene Manuel González. Van a bailar el caño. A ver, el primer caño fue el de Lola Ponce, el segundo el de Andrea Guidone. ¡Música, maestro! ¡Vamos! Bueno, qué lindo. Ah, bueno. Vamos para Uruguay. Ahí, qué impresionante coreografía, esa caída del final. Terrible. Señores, igual no me devuelve a mí, no me devuelve a mí cada vez que digo algo yo después el jurado dice. No, pues los participantes dicen, sí. No, para eso. Vamos a ver qué dice el jurado, que son los que saben. Yo estoy para la tortazo. Señoras y señores, vamos a ver. ¿Qué dice el jurado? Para la teoría. No, impresionante. Sí, muy bueno. Qué bueno eso. Increíble. Vamos a dar votación para Andrea Guidone, Manuel González, votación de la señora Graciela Alfano. Hola chicos, muchas gracias Andrea por lo que dijiste, te lo agradezco de corazón. Muy bien, Valeria, excelentísima coreografía. No solamente utilizaste todo lo, utilizaste giros, los relojes, la subida, la bajada, por supuesto con estos dos bailarines que tienen un oído y que están a tempo maravillosamente bien, es un placer verlos. La verdad me encantó y además la energía de cada movimiento, porque el movimiento no lo empiezan de pronto en la mitad, se acuerdan que tengo que ir para ahí.
sino que parte de algo y sale, sobre todo la primera parte, una energía extraordinaria. Unos genios. ¡10! Señores, arrancamos con un 10 para Andrea Guidoni y Manuel González. Votación de la señora Moria Kazán. Andrea, Emanuel, Valeria, muy bienvenidos a la pista, un placer. Bueno, debo decir que esta pareja es de lo más intenso que yo he visto. Ay, gracias. Primero que en un momento, generalmente uno mira a la mujer y acá mirabas a Andrea y lo mirabas a Emanuel. Adoré cuando te colgaste y te golpeaste, Tarzán. Exquisito, intencionado, un caño intenso. Inauguraste una cosa, que no es el SLK. Te lo foqueaste al caño, chica. Te lo foqueaste. No, divino. Y no pude creer, sincro, coordinación, resistencia, intensidad, sexapil. Hace mucho me pasó una cosa que hace mucho que no me pasaba. Se me puso piel de chicken. ¡10! Se pone de pie Moria y le pone un 10. Lleva 20 hasta acá. Votación del señor Aníbal Pachano. Voto secreto, Aníbal. Buenas noches, Andrea, Emanuel y Valeria. Quiero decir que realmente la coreografía me encantó y me encantó todos los enlaces, que en esto, digamos, es un especialista Guidoni con Emanuel, porque son dos bailarinas, aunque él es un cantante, ha aprendido en todo este tiempo que le vengo elogiando su trabajo de bailarín. La próxima lo vamos a escuchar cantando. Sí, canta bárbaro. Yo doy fe que canta brutal. Ojalá lo pudiera contratar para Purle Galería, así que estamos en eso. Y me parece que lo que más me gustó es cómo trabajaron el caño. Hubo alguna cosita, pero más allá de esa cosita, mi nota es no excelente. Super. Ahí está el voto secreto del señor Aníbal Pachano. Parece ser una buena nota. Votación de la señora Reina Rey. Andrea, Emanuel, Valeria, empiezo por vos, Valeria. La verdad te felicito, me encantó toda la propuesta. Creo que estuvo llena de sensualidad. Se me puso también la piel de ave como a Moria y me emocionó un caño, viste, que es rarísimo, la verdad. Tiene toda una cosa, pero me gustó mucho cómo complementaron figuras juntos. Me encantó, chicos, y esto lo representa. ¡Señores, 30 puntos! Me parece que se viene el puntaje más alto en el caño hasta acá. Votación de la señora Carmen Barbieri. Andrea, Emanuel, Valeria, tres genios, tres genios. Gastón Fernández, cuarto genio que estuvo Gastón en esta coreo. Fernández, maravilloso. Bueno, gracias. Andrea, te quiero decir unas poquitas palabras nada más. Me dijeron que yo no te había defendido. Vos sos una mujer grande ya como para defenderte sola y además... No es que no perdón, en el caso con Amalia Granata. En el caso con Amalia Granata, que con respecto a Granata, no es que yo tenía que salir a defenderte, no, ni nadie. Vos sola te sabes defender, totalmente. Sos una mujer grande. Totalmente. Y mirá cómo hablás y cómo te defendés. Pero voy a decir una cosita. Prendí que voy a... De vos, Sí, pero voy a respetar al cabaret. El cabaret donde mi papá trabajó tantos años. Totalmente. Donde hoy hay caño y hay chicas que bailan y hay muchas parejas de tango y se puede ir a tomar una copa y ver, no me sale ahora un nombre, yo siempre te invito a un cabaret, Marcelo, y nunca querés venir conmigo. Tengo que ir un día, vamos Carmen, cuando vamos quieras. Juntos. Lo último me falta es entrar a un cabaret con vos, ya, o sea, Santiago viene. ¿Y vos sabés cómo te hago entrar? Hay un tacho de basura grande, te meto ahora adentro y te entramos. Pero todos voy escondido a todos lados. No, voy, entramos con vos, ahí los dos. ¿Ah, hola? ¿Sí? Ah, ponés la cara. Por la puerta principal, ah. Sí, lo nuestro estaba blanqueado ya. Ah, ponés la cara. Bueno, vamos. Quiero decir que el cabaret es un trabajo, se hace con mucho... Vamos con Jope también. Vamos todos. ¿Cómo? Podés acompañar vos, vamos. Así tipo una reunión del Chato Prada, nosotros la antítesis, la que le va a hacer la contra a la reunión del Chato Prada. Andrea Guidoni, Federico Cope, Carmen Arvide y Marcelo Tinelli. ¿Puedo llevar a alguien más? Sí. A la moza, ¿puedo llevar? A la moza del cabaret. Ah, Domingo la moza y Domingo la moza. Que nos amigamos porque estábamos re peleados. Bueno, nada. Ya pasó, el gnocchi. Llegó el gnocchi. Bueno, me encantó esto. Me encantó y voy a decir. Una cuna perfecta. La rueda divina, el bailarín hizo un handspring, contame. Y además de cantar bien, hicieron un baile, un caño perfecto. ¿Cómo me gustaría escucharte cantar? Nada, ni una estrofa para mí. Una estrofa para mí de cantale algo, pues después quiero verte cuando vayas atrás mío. O lo único que te voy a pedir cuando vayas atrás mío, no me toques el traste en la medida que estemos yendo, porque no voy a poder hacer para amarte así. Ya la sabés, porque si no yo te voy haciendo así para que vayas muy... No, yo la letra me la aprendo, sí. No la tengo ahora, pero olvídate el día, la sacamos perfecta, la vamos a ensayar, porque yo tengo que ir caminando muy durito así.
y muy sensual a matar la Coqui. Es el día de la matanza, ¿eh? Lo coordinamos, va a salir bárbaro. ¿Cómo cantas? A ver, un cachito, por favor, vamos a escuchar. Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla. El tipo lo único que sabes por amarte así. Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada. Por amarte así, por amarte así, por amarte. Perfecto. Hacemos una de Nino Bravo. De Nino Bravo también. Ahí atrás le tiramos la de Nino Bravo. ¿Cuál? Para ese día, no sé, la que quieras me la prendo. Ahí te la prendes vos, perfecto. La de Nino Bravo. Bueno, muy bien. Bueno. Muy bien, hacete una capa, el pibe atrás. Por favor, quiero ver ese show, por favor. Lo vamos a hacer. Bueno, para la Coqui. Volviendo a la pareja. Brillante, excelentes. Yo creo que esto te hacía falta, ¿no? Te hace falta un recontra buen puntaje, que dónde está, super, 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 10. ¡10, señores, 40 puntos! El caño más impresionante, con mejor puntuación en esta doble jornada de caño que tenemos hasta acá. Lo logran los 40 puntos Andrea Guidoni y Emanuel González. Puntaje perfecto y hay que ver el puntaje de Aníbal, ¿eh? Gracias por estar acá. Déjame agradecerle a Pablo. Pablo, buena vida. Pablo Benavida, que nos devuelve el cuerpo al alma. Así que muchas gracias a todos, a Siria Group y a vos, Marce, como gracias, siempre. Gracias, Andrea. ¡Bravo! No, preparamos bravo. Eso, pero la mato. Y le tiramos otro tema de Nino Bravo ahí en el toque. Perfecto. Muy bien, señoras y señores. Dos parejas han pasado. 40 puntos para Andrea Guidoni, 34 para Lola Ponce. Y la próxima pareja, uy, Dios, me voy a volver loco ahora. ¿Quién es? Señores, viene el que dice que es mi chico. Señores. ¿Todavía seguís pensando en ese cero kilómetro que tanto te gustaría manejar? Tenelo ya con Autorro Volkswagen. ¿En serio? Que te ofrece una amplia variedad de opciones para que puedas acceder a tu cero kilómetro con la mejor financiación y con la seguridad y tranquilidad que te da la marca líder en ventas por el séptimo año consecutivo. Y a través del plan 12612, el más vendido del país, puedes tener tu Volkswagen Surano, el que te guste, con la mejor financiación y los mejores beneficios. 6 meses de seguro gratis y 12 cuotas bonificadas. Llama ya, ¿qué quiere? ¿Un auto? Sí, quieren un auto, Marcelo. A cualquiera, un chocolate le puedo dar. Llama ya al 0800-777-8899. Entra en autorro.com.ar o pasá por un concesionario oficial con Autorro Volkswagen. Tenés el cero kilómetro que siempre soñaste. ¡Volkswagen! Señoras y señores, se viene la tercera pareja de esta noche. ¡Uy, Dios! Por Dios, ¿ahora qué hago? ¡Uy, Dios, lo que vino! ¡Ay, Dios! Vamos a ver, van a ser de serpientes. ¡No, bueno! ¿Era necesario? ¿Te pica? No, señores, atención. Son cosas que no se ven en la tele. Atención, se viene la próxima. Uy, por Dios, lo que va a decir ahora. No, espero que no me agarre a mí. Esperemos con el caño hoy. Quiero verlo hacer caño a él. Y ella dicen que es impresionante también. Es otro de los que medio tuvo ahí declaraciones contra la Mole Mole también. Lo trató de panqueque. Bueno, señoras y señores, representan a Fundament de Capital Federal. Su bailarina es excelente, Gisela Bernal. ¡Fuerte el aplauso! Para presentar al señor Flavio Mendoza. ¡Hola, Flavio! ¡Bravo! ¡Bravo, Flavio! ¡Qué lindo cartel ahí! Nuestro corazón está con Fundament. ¿Cómo le va? ¡Hola! ¿Cómo anda? Mirá los ojitos que me puse. Mirá los ojitos. Las pestañitas. Las pestañitas, qué lindas, grandes. Soy tu tentación. Ay, qué malo, ¿eh? Mordela. Pero no puedo morder la manzana yo, ¿sí? Tenés que morder un poquitito. ¿Por qué no? ¿Pero qué me va a pasar si muerdo un poquitito la manzana? ¿Entraré en un sueño eterno? Wow. Sueño erótico. ¿Con quién? Acá me hacen un complot. ¿Por qué? Porque me dijeron que a vos no te gustan las bichas y me dijeron bicha. ¿Es verdad? ¿Quién te dijo bicha? Ay, la producción, el chato me dijo, ¿me quiere? No fue en el chato, fue la que se sienta por ahí. A mí me encanta, en el ambiente siempre es como... Ay,
No, no, bueno, bueno, bueno. Ah, mira. Se me está metiendo la rodilla. Mira las botitas espectaculares. Que me hizo Luciano Marra. Pero me está tocando, perdón, me está tocando la. Luciano Marra, espectacular, y las botas son sensacionales, mirá. Se roja. Ah, no. ¿Y querés ver la ropita? A ver la ropita, como se ha venido, atención. La lengua. Uno de los mejores cuerpos de la Argentina, la cola perfecta. Primero Gise, primero Gise. Que... Señores, Gisela Bernal va a mostrar su cuerpo en este momento. ¡No! ¡Epa! ¡No! No es necesario, Marcelo. Salgamos los cuatro, Marcelo. Desfila Gisela Bernal, señores. Mientras las escaleras colocan todo y arman todo. Dame la lingual, la boña. Se va a la parís. Señores. Que me pique, por Dios. Esto es... No, no, lo que quiero saber es... No, no, yo lo que digo es estos copitos. Sí. Estos copitos son... body painting o es copito. Perdón, no, ¿se puede? No, no. ¿Cómo se puede? No, 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 perdón. Porque una vez lo hice con Manucci y me criticaron. ¿Se puede? Primero, señorita Gisela Bernal, ¿puedo tocar el copito? Sí, se puede, se puede. No, no, no. No, 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 quiero ver, quería ver si es un copito durañona o es un copito suavecito. ¿Cómo es? Es un copito. Sí, no, es, no. Es de la misma tela de las botas y nos dio Luciano Marra para hacernos el vestuario. Guarda. ¿Eso acá? El empujón que le dio. Está chequeando, Flavio. Tráeme la otra, Romina. Listo. Chau, chau. La otra. No, no. Que vuelva. ¿Yo puedo tocar? No, no. ¿A dónde quieres tocar? Sí, pero yo no tengo copitos. No, pero yo tengo un copito en el camarín que te lo puedo poner. Es un copito que se agarra así y se pega acá. No. ¡Ay, no! ¿Viste que usan los concheros, las vedettes? Yo te puedo poner un bolero. Así, mira. Me impresiona que vaya derecho para ahí. Ay, ¿qué te va a impresionar? Vale, dale. Ay, no, no, ay, no. Ay. Pero no me cago. Estamos todos locos. Bueno, señores, quiero ver el cuerpo. Me hacen atención. Un complot porque me ponen... Y vino la hermana que está fabulosa, la hermana de Flavio. La gemela, lo mazo. Ya se comió la manzana. ¿Qué comió? 2 kilos. Se comió un cajón. Mi hermana está vestida de anaconda. Se comió la tota Santillán, mirá. Mercados centrales. Señores, la hermana de Flavio. Mirá lo que es la hermana, el lomazo que tiene. La reina del caño es la que me enseñó al caño. Ha doblado varios caños ya, pero ella es muy buena en el caño. Qué linda, está divina. La verdad que un lomazo. No come manzana. Es igual. Va a desfilar, Flavio. Quiero verlo desfilar, por favor. Atención. Mientras... Ah, bueno. Ah, bueno. Música de desfile para el señor Flavio. Muy bueno. Mira todo lo que hago por vos. Estoy cansado que me saquen desnudo y no me da bolilla. No. Lo que yo digo es, la manzana la tengo que morder. Es colorado. Decile que es que me tiene acá, nada. Es impresionante la cola de Flavio. ¿Qué camisa pegaste? Tiene un loco. La camisa, María Vilariño, ¿qué le parece la camisa que ha puesto María hoy? Divina. En Miami. ¿En Miami compramos camisas? Sí. ¿Dónde? ¿En qué? ¿En un shopping? No. En el Sogra, porque es más barato, me dijiste. Que no diga el lugar. Encima, me llevas a los lugares de Aule. Las ofertas. Señores, voy a morder la manzana. Espero. Este sueño erótico. Sí, que venga la hermana. La manzana, vení. Gisela tiene la manzana. Señores. No, pasa la hermana de Flavio, que está cada día más linda, más bombón. ¿Cómo andas? No come manzana. ¿Cómo estás, mi vida? Te quiero aclarar que no soy una bicha. Es Barney. Soy Flavio. ¿Cómo Barney? No, no, no. Por favor. Chicos. No, Barney es... No le puedo contestar. ¿A qué hora vamos? No le puedo contestarle. Tendré que decir que Barney. No, no, por eso. Tengo muchas manzanitas y tengo una canción para vos. Atención, va a cantar la hermana de Flavio. Atención. Canto y aplauden, si no van afuera todos. No. ¿Qué dice? A ver, la tribuna, aplauso, a ver. Tienen un delay de 2 segundos por la distancia. Perfecto, sí. La
¿Va a cantar una canción tipo de Cristian Castro? No, una para vos. Sí, dice. Con coreografía. ¿Qué? Coreografía. ¿Cómo? Con coreografía. Con coreografía. Uy, guarda. No, no. Vos, amiga traidora, teneme las manzanas. Porque no puede hacer eso con vos porque vos te vas a casar con él. Dale un besito con onda. Guarda que te come la anaconda. Dale un besito. Pero bueno, muy buena la canción, pero por Dios. La coreo. Es muy linda. ¿Cómo la vio Nelson? No sé cómo me ve acá Nelson, que mira como raro Nelson, ¿eh? Mirá, mirá cómo está mirando, como enojado. Le pega un reflector que le brilla la pelada. Nelson, me da un miedo. ¿Está enojado, Nelson? Buenas noches, señor Máximo. Buenas noches, Nelson, querido. Está como, lo noté como enojado con esto. Lo estoy observando, lo que estás haciendo. ¿A quién? ¿A Flavio? Flavio Mendoza. No está Coqui, Nelson. Está facturando en Cañada de Gómez. Está por Cañada de Gómez, pero no está Coqui, así que por las dudas. ¿Coqui está presente o no está presente? Lo estoy observando. ¡Ay, por el ojo solo! Está como enojado. Vos también tenés la culpa. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Esto de andar dándole piquitos a Carmen Barbieri. ¿Viste? No. Esto así no va a quedar. Acá se paga diente por diente. Yo ahora me voy a Bravísima, ensayo un cuadro y le parto la boca a Santiago Val. No, acá se paga diente por diente. Zafaste. Bueno. ¿Y a vos te gusta Santiago Val? Me encanta. Aparte, Santiago Val, mi amor, tiene un pijamita de jirafa. Sensual. Seductor. Mostramos el otro día, patético. ¿Cómo patético? No, bien, bien, digo, muy lindo. ¿Vos con lo que te ponés tampoco quedás tan lindo? ¿Cómo sabés lo que te ponés? ¿Usted vio mi ropa interior? Nunca le mostré la ropa interior. Mostrá ahora que queremos ver qué tenés. No sé qué tengo en este momento. Ay, te olvidaste. ¿Usás? No sé, pero uso. Sacale. Ay, sacale. A ver, Martín, lo queremos ver. Va para la derecha. ¡Ah! ¡Qué linda marca! ¡Es el negro! No, pero no va a meter la mano, no, perdón. No, quería ver el slip. Quiero ver la calidad. Va. No meta la mano. ¿Usás el slip? ¡No! Pero ¿a dónde va, Flavio? Marcelo, perdón. ¿Boxer o slip? Boxer, bueno, slip. No, ¿Alguna boxer. Vez usted acá en el estudio estuvo sin nada, verdad? Sí, hay veces que vengo sin calzoncillos y sin slip. ¿Tiene, y sin boxer? Tiene un modelo raro. Como de centro izquierda. Yo siempre soy de centro izquierda, más tirando siempre para la izquierda. Sí. Más, de chiquito me decían que todos los pibes de derecha eran. Guarda. No eran diferentes. Eran zurdos. En serio, exactamente. Yo siempre para la izquierda. Va, viene y cae siempre para aquel lado. ¿Cómo históricamente. ¿Cómo sabe Moria, no? Sos derecho. ¿Cómo sabe Moria de tu vida, Marcelo? No, bueno, Moria. No. ¿Qué pasa, Moria? Me estás dando la razón. Que siempre te gustó este hombre. No, me acuerdo. No querés dar. Basta, chica, que es mío, basta. Mentiste cuando entraste. Lo que pasa es que está Flavio. Y Flavio es muy, muy de esa zona de... Estás tartamudeando, Moria. Moria, te gusta Marcelo. Moria tartamudea. Sí, tartamudea. Pero debe ser el sillón de Ford que te hace tartamudear. En realidad, mi amor empezó a Marcelo. Culpa de Moria. ¿Por qué? Porque Moria me decía muchas cosas de vos en el camarín del teatro. Y yo, ay, me empecé a enamorar. ¿Ah, por cosas que te ha dicho Moria? No solamente por eso, pero... pero Moria me ha dicho muchas cosas. ¡Ay, Moria! Moria. No sé, me voy a poner colorado. No perdonaste a nadie. No sé cómo la sabe Moria. No. ¿Querés que lo diga? Moria me mata. ¿Pasó algo? Me tiene que puntuar, no puedo. ¿Le entraste a Moria? No, Moria se ríe. ¿Cuándo fue? Mirá la cara de Moria. Flavio Mendoza. Me estoy poniendo colorado, pará. Flavio Mendoza se le mueve un jeep y tiene su momento de chongo también. ¿Usted sabe cómo chongo, cómo levanta? Si yo le dijera, yo un día le cuento, se puede llegar a morir. No, Moria. Las mujeres más bellas, muerta por él. Muerta. Lo vi en mi casa. Lo vi en mi casa. Lo acosaba. Perfecto, bueno. Bueno, vamos a hacer la coreografía, señores. Se viene el caño de Flavio Mendoza. ¿Y la hermana? Muy bien. La hermana se va a poner un costadito ahí. ¿Va a hacer el caño? ¿Va con escalera la cosa? No, tengo que subir a arreglar algo. Perfecto, muy bien. Señores,
Vamos a ver hoy esta coreografía, lo que va a hacer. Presenta la coreografía de Flavio Mendoza, Frávega. Hoy Frávega nos presenta la oferta de Showmatch, que no te puedes perder. Por eso anda de parte mía cualquiera de las sucursales Frávega distribuidas en todo el país y disfrutá de esta espectacular depiladora Brown Soft Perfection con sistemas de 20 pares de pinzas, dos velocidades, masajeador de 4 movimientos que incluye guante frío. Llévala tan solo $299 o en 12 cuotas de $29.90 con el crédito Frávega. Impresionante. Divina. En Frávega, viví lo última tecnología. Pasá por tu sucursal o llamando al 4-789-5555. Cumplimos 100 años juntos. Frávega, primeros siempre. Se viene el caño del señor Flavio Mendoza. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Arriba, Flavio! ¡Eso, Flavio! Coreografía, vamos a ver qué dice el jurado, que está aplaudiendo el jurado. Es primera vez que lo veo aplaudir a una pareja. Mirá lo que es eso, increíble. No, terrible. Qué bárbaro, por Dios, mirá ese final. Me asaltó en el aire. Qué lindo, miren eso. Impresionante. Divino. Vamos a ver votación de la señora Graciela Alfaro. Bueno, Dream Team. Romina, Gisela y Flavio. Extraordinario, chicos. No hay otra palabra. Bailar es proponer líneas y ustedes tienen la excelencia. No solamente lo que puede hacer Flavio, que yo digo que lo que hace Flavio no lo puede hacer nadie, otro concursante, porque él tiene una técnica aérea que es absolutamente única y extraordinaria. Y Gisela, que ha subido, no sé cuántas subidas hiciste al caño. No las pude contar. Es impresionante con respecto a lo que han subido otras mujeres. La verdad que con la nota que hemos puesto, ustedes realmente están fuera de concurso. Mi nota ¡bien! Es... Señores, 10. Votación de la señora Moria Casán. Vamos, Moria. Flavio, Gisela, Romina, un placer grandísimo. Bueno, Flavio, quiero decirte que estás con una presencia escénica única. Increíble tu autoestima elevadísima, que me encanta, pues sé de tus dudas. Y me encanta que estés saboreando esta cosa, porque se nota que la disfrutás, estás con seguridad. Cuando uno pisa el escenario con seguridad, lo transmite y es un placer verlos. Gisela, no hace mucho que no te veo tan sexy, estás impresionante. Tu figura, bueno, no pude creer tu ECAR con la pierna izquierda. Le estoy dando murra. Increíble.
Increíble las figuras, el serpenteo que hizo, que como el tema es así, el serpenteo todo el tiempo que lograste, lo cual es muy difícil. Chicos, optimizan la excelencia, es un placer ponerles esta nota. Si pudiera les pongo más, pero no hay más. ¡Diez! ¡Diez! ¡20 puntos! Para esta espectacular coreografía de Flavio Mendoza y Gisela Bernal. Votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches, Flavio, Gisela y Romina. Un placer, por varios motivos. Primero que tenés una previa súper divertida y de mucho respeto, que a la gente le hace bien, así que seguí en ese comediante que descubriste, que te lo vengo diciendo y que vale la pena. Y por otro lado, dos bailarines impecables y una coreógrafa que gracias a Dios no copia. Y la nota es el súper, súper. Señores, ahí está, guarda la nota, voto secreto de Aníbal Pachano que vamos a conocer el martes, votación de la señora Reina Rey. Flavio, Gisela, Romina, bueno, Romy, realmente fabulosa la apuesta, fabulosa. Me quedo sin palabras, yo guardo los 10, le puse uno a Guidone, pero a ustedes me gustaría ponerles 80, 100 puntos, pero no tengo. ¡10! ¡Señores, otro 10! ¡Qué noche de caña, por Dios! 30 hasta acá y se viene el voto de la señora Carmen Barbieri. Flavio, estás feliz, ¿no, Flavio? Sí, muy feliz, muy feliz. Te lo mereces, querido, te lo mereces. Gisela, tengo tantas cosas que decir que tengo que ordenar mis pensamientos. Romina, son impecables, ya lo dije, no quiero ser reiterativa. Flavio, vos sabés el momento que estás pasando, ¿no? ¿Te das cuenta? Porque ¿sabés lo que pasa? Que me pasa a mí, que nos pasa a todos, que vos me das consejos a mí, me decís, disfrutá, tenés un éxito, porque pasa rápido. Los fracasos parece que duran mucho más. O no, saquemos la palabra fracaso. Las cosas que no nos van tan bien en la vida parece que dura una eternidad. Y los lindos momentos y la felicidad parece que se acaba. Esta es tu felicidad, esto es tu logro. Sos el número uno en este momento de los bailarines. Y como capo cómico, te lo puedo decir yo, que soy hija de un capo cómico, estás espectacular. Flavio, sos número uno. Te felicito. Mirá, viejo, te quiero. Yo te conozco hace muchos años. Me recuerdo ahí en el 1256, una vez que te trajo Gaby Guerr, me trajo una pareja, creo que viniste con tu hermana o con una pareja en ese momento que tenías de show. Y eras fabuloso. Y yo dije, este pibe va a llegar, pero nunca imaginé que tan lejos. Gracias a Marcelo, gracias a todos, pero vos tenés un talento y una luz propia. Sos el número uno en este momento, Flavio. Me da orgullo ser tu amiga, te quiero, amor. Gracias. Super 10. Flavio, bien, señores, ¡bravo! 40 puntos, puntaje perfecto para Flavio Mendoza y Gisela Bernal. Y quiero decirles que hace dos viernes que nos reímos mucho con Flavio y nos hace llorar a todos. Acá terminamos todos llorando y es algo muy lindo y muy fuerte lo que se produce acá en el estudio. Marce, yo quiero decir algo. Que Flavio, tanto en lo de UNICEF, que lo aplaudió sin que lo pidan, cantidad de gente que estaba ahí. Y él generosamente dona funciones todo el tiempo, así no hay que pedírselo. Es un alma generosa porque sabe lo que es ganarse el dinero. Y eso te va a dar cada vez más reconocimiento. Te auguro lo mejor porque te lo mereces. Disfrútalo como dice Carmen. Yo no sé qué decir. No, pero se produce un momento muy fuerte, muy lindo acá. Como nos reímos mucho, nos emocionamos, lloramos. Algo muy lindo. Es muy lindo la risa y el llanto. Que tenga a esta gente maravillosa que he crecido con ellos parados aplaudiéndome, para mí es, te lo vuelvo a decir, no quiero ser repetitivo, soy como la llorona del certamen. Pero la verdad que es un placer. Yo lo vuelvo a repetir, no puedo pedirle más a la vida. Yo ya tengo todo gracias a Dios y gracias al cariño de mis compañeros, de mis amigos y de mi familia. Romina, que siempre está conmigo, que me acompaña. Y del Chato, que también fue el que hizo siempre fuerza para que yo esté acá. Y la verdad que yo ya está, no sé, te lavo, te plancho. Hago lo que quiera, porque de verdad, más allá de la broma, estoy enamorado de la persona que sos. Porque sos un tipo que a todos nos deja realmente lucirnos y mostrar lo que hacemos bien. Así que te agradezco y de verdad me quiero casar. Qué artista tenemos. Grandes decisiones. Gran aplauso para el señor Flavio Mendoza, para Gisela Bernal. Bravo. Se van con el jurado aplaudiendo de pie. Se van, señores.
40 puntos meten esta noche y el voto secreto que viene muy bien. ¡Qué noche tenemos, por Dios! El caño trae emociones, trae alegría, señores. ¿Sentiste esos dolores de cabeza corporales que no te dejan arrancar? Sí. ¿Tenés dolores articulares o posturales? Ajá. No dejes que el dolor condicione tu vida. Decirle basta con Sindol. Prepárame uno cuando con un poquito de dolor de cabeza. No, la caja completa no, uno. Señores, toma Sindol. Ibuprofeno en cápsulas blandas y olvídate del dolor. Sindol potencia contra el dolor. Sindol presenta la cuarta pareja de esta noche. Se viene una que tengo una gana de verla en el caño, por Dios. El martes estuvo muy emocionada. Fue la primera pareja salvada por el jurado. ¿Está de novio o no está de novio? Se la ve como radiante a ella. Yo la veo como radiante. Vamos a ver cómo le va hoy en el caño. Están como futuristas, no sé, hombres del futuro. Atención, ¿eh? Representan al comedor Santana de La Plata. Su bailarín es chileno, Rodrigo Escobar. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Jessica Sirio. ¡Hola, Epa, epa! Quiero volver al futuro. Anda, bienvenida. Feliz, feliz, feliz de darnos la oportunidad de estar acá. Nos salvaron el otro día. Quiero agradecer al jurado que nos fuimos nerviosos, atacados de felicidad. Y no pude agradecerles, gracias, de verdad. Te sentí emocionada. El otro día te vi emocionada, realmente. No, contenta. Aparte, la verdad, tengo que darles la razón. Me cambió la vida bailar sin tacos. Bailaba libre, así que bien, feliz. Bueno, perfecto. Vamos a ver cómo viene una mujer que yo quería verla, una de las mujeres más sensuales de la Argentina acá en el caño. Por Dios, viene. Hay unas coreografías que hemos visto espectaculares, te digo, es de todo. Increíble. Después de ver a un artista como Flavio, la verdad que vamos a hacer lo que podemos. Trepa Jessica Sirio al caño, se prende bien al caño. Hago lo que puedo. Hace lo que puede, perfecto. Porque lo que exige el jurado es trepada al caño. Que se monte bien. Hay que trepar. Lo que tiene es que este caño es más gordito que el que ensayamos. Sí. Habitualmente sí. Siempre me dicen lo mismo. Siempre me dicen. El otro día también estuve... Hablando en serio, sí, me dijeron, el caño tuyo es más gordito. Le digo, ¿puede ser que lo hayan puesto un poco más gordito? Y doble. Y cuesta más, yo que tengo mano chica, entonces cuesta más agarrarlo. Pero te digo, claro, con mano chica cuesta agarrarlo, pero tampoco tengas la necesidad de agarrarlo completo. Yo digo que contenerlo solamente... No, bueno, pero se te escapa. No. Se lo agarre con las piernas. Bueno, también tendríamos que ver. Yo después te voy a mostrar una fórmula. Bueno, señores, yo sé de caño. Bueno, va a bailar, atención, Jessica Siri, Rodrigo Escobar. Le voy a dar una clase de caño. ¿Cómo agarrarlo bien y que no se le escape con mano chica? Señores, curso para chicas con mano chica. Señores, atención. Se viene Jessica Siri, Rodrigo Escobar. ¡Qué momento! ¡Música, maestro! ¡Vamos! Rodrigo Escobar, bailaron el caño aquí. Vamos,
Vamos a ver hoy qué sueño. Dice el jurado, por Dios. ¿Quedó en el piso? ¿Quiere que la levante? Sí, todo. Ayúdala, Marcelo, ¿qué? Por Dios. Sí. Que no puedo. Pasó algo más, me parece. ¿Qué pasó? ¿Necesita el acomodador? Así como están las limpiadoras oficiales del Caño y Ideas del Sur, está el acomodador oficial de Ideas del Sur, que soy yo, sí. Cualquier corpiño desbocado, bombacha desbocada que sale de costado, yo la coloco. Señores, vamos a ver para Jessica Sirio, para Rodrigo Escobar. Quiero mandarle un beso a las chicas de Divas, que estoy tomando clases y son las que me enseñaron a hacer caño, bueno, en conjunto de Gastón, obvio que es el coreógrafo. Paula, besos, te quiero. Esta semana voy a hacer caño yo, ¿eh? Perfecto, muy bien. Vamos, atención. Votación para Jessica y Rodrigo de la señora Graciela Alfano. Vamos, Greg. Gracias, Marcelito. Gastón, Jessica y el amoroso. Chicos, un buen intento. Quiero decir que lo que me gustó de la coreografía es que siempre tenés una posición diferente. Sos muy imaginativo. Lo que no me gustó de la coreografía es que la vi tal vez un poco inconexo uno con otro. Era como que uno estaba haciendo en un caño una cosa, el otro estaba haciendo la otra y yo no me pude hacer mucho el viaje. Igual sensualidad 10, eso no hay ni que pensar porque son extraordinarios. La pantalla hierve cuando los ve. Pero bueno, en esta oportunidad igual felicitaciones porque eso es prácticamente imposible. Mi nota es un 8. 8, señores, un 8. No le gustó mucho. Media serie ya. Bueno, votación de la señora Moria Kazán. Jessica Rodrigo, Gastón, placer. Hola. Saludarlos, querida Jessica Rodrigo. Bueno, me encanta, voy a empezar por el caballero, tendría que empezar por las damas, pero bueno, me ha sorprendido Rodrigo porque Rodrigo, que es tan clásico, él tiene el Yeté y el Batman acá siempre, él te dice hola y te saluda con un Batman. No, está afianzándose en una cosa de mucha fuerza y de mucha intención. Jessy, muy bien, siempre tus trepadas, muy importantes, muy difícil lo que hicieron. No, muy. Muy difícil, muy. Mi amor, muy difícil. Pero además, al bajar había como una frenadita, pero creo que es por la resina, ¿no, sí, mi amor? Sí, le pusieron resina. Bueno, sí, claro. Bueno, todavía. Pero eso es una cosa del caño, pero... ¿Le pusieron bueno. resina, chicas, ustedes? Claro, vengan un minuto, por favor, claro. Sí, porque hay que solucionar, Marcelo. ¿No había que ponerle? No, no sé, no lo había probado. No sé, no sé, porque creo que se frena mucho. Hay una frenada. En dos minutos vamos a charlar hacia arriba. ¿Vos? ¿Vos vas a ir? ¿Por dónde no, subís? Ella es de arriba y yo desde acá abajo. Ah, ¿le pusieron resina al caño? Pues se están quejando que le pusieron resina. Le ponemos una vez con resina y otra vez con alcohol. ¿Esta vez qué fue? Con alcohol. Ah, perfecto. Te digo. Si no se resbalan también. Claro. Echala. Entonces hay que ponerle otra vez con alcohol, mi amor. Hay mucha resina porque no pueden bajar. No hay problema, no hay problema. La bajada. Le ponemos ahora, va a la próxima con alcohol. No hay problema. El tipo habla como si supiera. Sí. El profesional del campo. Igual no hay problema. Se vio así. Hoy la realidad es que lo ensayamos y me resbalé, todo lo contrario. Pero. Bueno. Está bárbaro. Chicos, me encantó. Hubo dos fallitas en el sentido de, bueno, alguna bajadita y cuando le quisiste dar la mano que falló el truquito, entonces ella le obligó a tener más fuerza para el truco. Está muy bien, son una pareja de la excelencia. Gastón, me encanta como vos utilizás todos los movimientos para tus coreos que son muy reveladoras. Este es mi puntaje por hoy. 8, señores, 8. Hasta acá, 16. Votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches, Jessica, Rodrigo y Gastón. Bueno, bienvenidos de nuevo. Y bienvenido a Purle Galería a Rodrigo, que se incorpora a la semana que viene. A mí me gustó, me pareció... Sí, hubo momentos de frenado, pero hubo muchas figuras y hubo muchas formas de subir y bajar, que está bueno, y, digamos, más allá de la resina. Sí, de hecho, en mi caso en particular, no es la primera vez que hago caño. Claro. Nunca en mi vida pude subir al caño, no podía hacer figuras. Parece... Nada. Para mí, lo que hice hoy, no lo puedo creer. No, además, me parece loable que hayas subido, te hayas acomodado el pelo, te hayas quedado sostenida en las piernas. Es valorable. Sí. Es muy difícil esta técnica. Es muy fácil a veces estar de este lado criticando algo que si lo tuviéramos que hacer, yo no subo ni 10 centímetros. O sea, un papelón nacional, yo en el caño, en la tela, me pegan un escopetazo y me tiran para otro lado. Bueno, digo sinceramente lo que me pasa a mí como artista. Ahí está el voto secreto del señor Aníbal Pachano, votación de la señora Reina Rich.
Jessica, Rodrigo, Gastón, bueno, te felicito, Gastón. Inauguraron el unísono en una pareja, cosa muy complicada de hacer. Y me encantó, me pareció espectacular. Me acuerdo aquel Drácula que hiciste, que también fue fabuloso, pero muy bien también, había estado excelente. Pero yo lo que voy a premiar acá es que tuvieron una dificultad que no tiene que ver con el trabajo que ustedes hicieron. Ustedes hicieron un trabajo para esto. ¡Bravo! ¡10! ¡Ah, bueno! Sí, sí. Señores, 10. La sorprendió a Jessica y a Rodrigo. Excelente. Venía con la carita seriecita. ¡Mete un 10, Jessica! Ahora voy a abrazarlos a todos, se lo merecen. Señores, hasta acá. 26, se viene el voto de la señora Carmen Barbieri. Jessica, Rodrigo, Gastón. Bueno, un trabajo maravilloso. Rodrigo, me deslumbraste. Sé que bailás, hemos trabajado juntos, que bailás excelente. Nunca te vi con tanta fuerza como trepaste, con tanta naturalidad. No tuvo esfuerzo. Ni de cara ni de nada. Yo sé que es un esfuerzo. No me lo demostraste. Fue así natural. Y Jessica, brillaste en cada cosa que hiciste. Vamos, a cambiar la carita, sí. Para mí fue, la verdad, una pareja de las mejores. Impecable los trucos. Cuando caen de car, eso lo creó la profe, que lo tengo anotado acá, Dani Schmoll. ¿Está bien que lo digo bien? Ahí está la profe, ahí está la rubia, es la que creó la bajada cuando uno baja y cae en de car. Bárbaro, Dani, los felicito, son Super 10. ¡Bien! ¡Mira qué puntaje se llevan! 36 puntos, uno de los mejores puntajes, el segundo mejor puntaje en el caño. Y había arrancado con carita de me voy, me no, ya estaba enojada, dígame por favor, no me mientas, o sea, la carita tuya. Que no entienden, de verdad, desde afuera quizás no se ve el esfuerzo, pero cada trepada del caño era dejar un pedazo de riñón más o menos. Hoy en el ensayo, aparte, fue duro. Hace un mes que estamos con el caño ensayando paralelamente al ritmo que veníamos, entonces es difícil. Así que gracias, sinceramente, valoro lo del jurado. Gracias a Gastón, gracias a Juan Pont Ledesma, que maquilló divina, a Gonzalo Caride, a la gente de K-Woz, a Coco, al maquillaje de acá del canal. Bueno, a Lana, que preparó todo el vestuario, que la volvimos loca, a Licha, bueno, a todas las chicas de vestuario de acá del canal, que son excelentes. Gracias, Ceci. Felicitaciones. Sí, chao, Rodrigo, señores. Se van con 36 puntos. Y se viene la próxima pareja. ¿Está su novio ya en el piso, que es nuestro productor Peter? Ah, mirá qué bien. ¿El novio? No es el novio. ¿Son novios? ¿Qué sería? ¿Un hueso? ¿Está intentando? ¿Qué? ¿Rebotó? Por ahora, ¿cómo la podríamos definir esta relación? ¿Cómo? Amigos, por ahora. Por ahora amigos, nada más. Perfecto. ¿Hasta acá algún beso, algo? Me dijeron que Nink hubo 2 besos en la boca. Sí, me dijeron que 2, ante el aplauso de todos ahí. Son amigos, ¿no? Sí, me dijeron que 2 picos hubo. Sí, sí. Usted lo sabe. ¿Cómo? No. ¿Me va a mentir a mí? Jamás. ¿Le dio 2 picos o no? No. Diga la verdad, Pete. Se lo vio, está mintiendo la cara. Toma 2. Perdón, ¿usted me va a mentir a mí? No. ¿Estuvo en Nink con Paula Chávez? Sí, amigos. ¿Le dio 2 picos? Sí. Perfecto, no. Ahí va. Señores, toma 3. Tu última. ¿Usted me va a mentir a mí? No. Perfecto. ¿Estuvo en Nink con Paula Chávez? Sí. ¿Le dio 2 picos? No. Toma 4. Toma 4 porque hubo dudas ahí. Sí. ¿Usted me va a mentir a mí? No. ¿Estuvo en Nink con Paula Chávez? Sí. ¿Se la apretó 2 veces? No. Tal vez no fueron 2. Marcelo, ¿te está pintando? No. ¿Más? ¿Nunca su boca tocó la boca de ella? Jamás. Échalo. ¿Pero por qué lo va a echar? Señores, vamos a la pausa y después de la pausa estará bailando aquí Paula Chávez y Alejandro Gallo. ¿Cuántas dudas que hay acá? Señores, vamos a la pausa. Gracias a Sushi Bocoto. Gracias a Cantina Don Carlos, que le va a entregar a la Mole el 29 el ñoqui de oro. Y después ojalá me lo entregue a mí algún día. Sin compromiso, domingo, ¿eh? Señores, vamos a la pausa. Después de la pausa estará bailando Paula Chávez, Matías Alemán y Escudero, Sofía Pacharo y la niña Loli. Ay, lo que es el caño. Por Dios, qué expectativa genera. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más. Yo.
poco más, showmatch. Señores, arrancamos el segundo bloque de este viernes espectacular. Va a bailar la novia, amiga, huesito de nuestro productor. Vamos a ver cómo le va, presentada por Drian. Vos querías tener un lavarropas con LCD. Ahora sí. Nuestros amigos de Drian lo hicieron realidad. El Drian Excellent Blue 8.12 tiene una pantalla LCD multifunción donde puedes ver todo en tiempo real. ¡Qué lindo! El programa seleccionado, ajá, la temperatura, ajá, la velocidad de centrifugado, el avance de cada etapa de lavado y el tiempo remanente. ¡Habla! Además, te deja la, falta hablar. Además, te deja la ropa casi seca, ya que centrifuga 1200 revoluciones por minuto y encima puede cargar hasta 8 kilos de ropa. Entra de todo en el Drian. Y lo más importante, que los lavarropas Drian son industria argentina con tecnología de nivel internacional. Drian, gira tu vida. Drian presente. Toma cinco. Aquí en este programa. Atención, Juana Repeto ha venido a ver a su amiga Paula Chávez. Han venido las dos chicas de Ricky Sarkani de Paraguay, también allá atrás, también amigas nuestras, también están atrás. Qué buena que están, ¿eh? Muy amiga de Ricky. Está el productor Peter, está José María Listorti, que mañana conduce Sábado Show, un gran programa de Sábado Show, homenaje a Carlitos Balá, imperdible. Un éxito. Está Mariano Yudica al lado, que mañana conduce La Cocina del Show. Está Guillermo Jope, que va a conducir a la medianoche. No, no, todavía no, no pensé que serían los conductores. Bueno, atención. Juan, señores, es testigo. Atención. Se viene. Juana fue testigo. Se viene, atención. Esta chica que la quiero ver bailar el caño va a ser de cowboy. ¿Le molesta que ella baile el caño, Peter, a usted? La verdad, ¿qué siente? ¿Qué siente? Un poquito así. ¡Epa! Perdón, pero ¿por qué le molesta? No, no me sorprendió el comentario. No sé, antes por ahí no, pero ahora me da un poquito de cosas. ¿Pero y por qué le molesta? ¿Qué cambió? Perfecto, no, está bien. Si son amigos. Bueno, no, pero algo. Bueno, señores, atención. Vamos a... ¿Qué dice José María? ¿Cómo? Fue testigo. Juana, Juanita estaba en Inca, así que podíamos preguntarle Juanita, a ella. Juanita, repito, como amiga de Paula Chávez sos. Sí, totalmente. Juanita, repito, por favor. Pedro. Quiero saber, ¿el señor Peter y Paula Chávez se dieron besos en la boca? ¿La verdad? No, yo no vi nada. ¿Vos viste algo? Mariano también estaba. ¿Mariano usted vio? ¿Qué pasa en la bola? Mariano, a ver, Mariano va a mentir porque es... No, a ver, ¿qué? Yo vi un beso. ¿A dónde? Perfecto. Bueno, señores, atención. Ellos representan a la Escuela de Educación Especial número 501 de Lobos. Su bailarín es Alejandro Gallego. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Paula Chávez. ¡Vamos, Paula Besuquera! ¡Uy, qué bien! ¡Bravo! ¡Qué caramel! ¿Cómo le va la cowboy? ¡Qué linda que está, por Dios! ¡Aplaude Listorti! Se la ve radiante. ¿Qué Peter, pasa, Peter está como tenso. Antes estaba más suelto. Como Peter Pan. Mirá la mirada. Pero Listorti, la mirada de Paula a Peter fue... ¿Por qué esa mirada así? No dije nada. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bárbaro. Por suerte, muy bien. ¿Hay amor o no hay amor? Es lo que yo quiero saber. Porque todo el mundo se pregunta, ya es como una pareja del ambiente acá. Todos queremos saber si se han dado un pico o no. No. Nos llevamos muy bien. Lo que están diciendo, como dos besos en Inc, un boliche. Peter, ¿hubo besos que yo no me enteré? No. No, yo dije que no. Lo que quiero saber es una cosa. ¿A qué hora se fueron del boliche el otro día? A las 7. ¿Habían tomado alcohol? Sí. ¿Usted sí? ¿Usted? No. Perfecto. ¿Y a las 7 usted la acercó hacia su domicilio? No, la llevó una amiga. ¿Y usted con quién se fue? Me fui en taxi. Usted no, ¿por qué se ríe? No entiendo. Que el taxista era gracioso, le contaba chistes, que no entiendo. Nunca vi a nadie que dijera, me fui a un taxi. Sí, ¿que se acordó de algo de ese momento a las 7 de la mañana? No, porque la quise llevar y ella no quiso. ¿Por qué? Porque yo tenía mi auto y estaba con una amiga y... ¿Le había tomado alcohol? No, y me quería volver a mi casa sola. Perfecto. ¿Y usted a partir de ahí le mandó mensaje de texto? ¿Algún chat? Chat de BlackBerry, qué sé yo, no sé. Ay, Dios querido. No, le tenemos que comprar un BlackBerry a Peter. ¿Le mandó algún texto o algo? Ya tengo yo. ¿Ya tengo ya qué? Ya tiene, mirá. Ah, ¿le puso ya tengo en el texto? Sí. ¿Qué? No, la quise medio como que discutimos porque ella estaba muy cansada. ¿Usted quiere que le llevara en un taxi? ¿Usted no tiene auto? No, lo tenía en la casa del Chato, había quedado. Porque yo desde lo del Chato ahí... Pará, vos, qué quilombo, pará. No. ¿El auto suyo, usted qué auto tiene? 106.
Un 106. Perfecto. Y lo dejó en la casa del Chato. Sí. Y en la camioneta del Chato, en la super camioneta. No, yo fui manejando el auto de Paula hasta ahí. ¿Cómo, cómo? Fui manejando el auto de Paula hasta ahí. Ah, usted le hizo de Fercho a Paula hasta ahí. Bueno. Sí. Y a la vuelta se fue la guacha y lo dejó solo en un taxi. Pero todo pasa por lo del Chato. Es malísima la mina. Perdóname. No, pero pará. Llévalo, aunque sea. No, es que Peter se había encabronado en que me quería llevar a mi casa, me quería llevar a mi casa, me quería llevar a mi casa. No hay cosa que a mí me moleste más que me quieran imponer algo. Soy una mujer de mucho carácter. Entonces, ¿qué le dije? Peter, yo me vuelvo tranquila sola a mi casa. Pero no, no es que lo hice de mala. Vos te volviste con tus amigos también. Sí. Vino un beso. Ya aprendí, ya aprendí. ¿Ah, qué? Medio que se enojó igual también. Ah, se enojó, pero ¿le mandó mensaje de texto después? Sí, a ver si había llegado bien. ¿Qué decía? A ver si había llegado bien. Ah, qué divino, muy bien, perfecto. Un maestro. Señor. ¿Hubo beso o no? Perdón, varios mensajes de texto, ¿no? Porque no llegaba yo a mi casa porque había mucho tráfico, no sé, 7:30 de la mañana. ¿Siete de la mañana? ¿Qué? ¿7:30 de la mañana? ¿Domingo? ¿Siete y media? No, del lunes. Un domingo, 7:30 de la mañana. ¿Quién no había? El Libertador, no sé qué pasaba en la cancha de River. A mí me agarró un embotellamiento. Había una maratón, sí, había una maratón, pero no sé si arrancó a las 6 de la mañana. Sí, había un tráfico terrible y Peter me decía. ¿Qué me decías, Peter? ¿Qué decía? No me acuerdo. ¿Qué le habrá dicho, bro? Usted se entregó al taxista. Le dijo, mandame el mensaje de texto, flaco, no puede enviarlo. Al taxista le dijo. Bueno, vamos a ver, señores. Ay, Dios. Se está consolidando esta pareja. Les quiero decir que los veo muy bien. Es como, no sé, es raro. ¿Pero qué? ¿Tenemos qué? Qué momentos que estamos bárbaros, que nos morimos de risa, que la pasamos bárbaro. Y momentos que no... Como todas las paredes. ¿Qué, qué? Que no sabemos. Tensión. Pero no saben por qué. Él no se decide qué. No, es cuando él se pone en su roto. Porque yo tengo que conocer a una persona, no sé si decirlo bipolar, pero con dos caras. ¡Lo mató! ¡Lo hundió! Lo Peter, Peter bipolar. Pero el psicólogo le hace bien. Pará, pará. A ver, atención. O sea, está ante un bipolar. Un tipo que está por momentos bárbaro y de repente, pum, se las tomó en pedo en un taxi. Es que es difícil entrarle a él, porque viste que lo ves con esa postura de que es todo serio, todo tímido y como que... Pero no se suelta en el boliche. Bueno, y o lo tenés... Desacatado el sábado, lo del Chato. Ah, tirándose. Ah, claro, tiene las dos posiciones. Me hizo un chiste y me partió la cabeza contra una columna. Perdón. Qué golpeador. Pero ¿cómo fue el chiste? No entiendo. ¿Hizo un chiste? ¿Qué hizo? ¿Le partió la cabeza? ¿Qué hizo? Que se lo cuente ahora. Pero no, la quise arrastrar un poco. ¿Arrastrar? Perdón. ¿Cómo arrastrar, Peter? Que quiero saber, ¿qué fiesta están haciendo? ¿Se arrastran por el piso? ¿Qué es eso? Usted la estaba arrastrando en la casa del Chato Prado. Esto es una locura. A ver. ¿Vestidos? Sí, ¿y? ¿Y? Se golpeó la cabeza un poco para atrás. ¿Pero por qué la estaba arrastrando? ¿Qué le hizo un tackle? ¿Estaba tirada en el piso y la venía arrastrando? No, ella estaba en el piso ya. Y ya estaba tirada esa en el piso. Pero ¿qué hace? Cada vez la embarra más. No entiendo. ¿Qué tipo de fiestas eran? No entiendo. Llegan y se tiran al piso. ¿Estaba opinión fijo? Estábamos todos, de verdad. Juaní, por favor. No, Juaní no sabe. No sabe ni qué decir. ¿Y? Vos estabas en el piso. Y ahí te digo que salió, ¿cómo se llamaba la película esta? Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí. Bueno, y se le saltó como el demonio. Quiso agarrar ahí, le pegó con la... Me partió la cabeza contra una columna. Pero eso es porque no quisiste un pico. Señores, atención. Trae al Chato que se dueño de la casa. Es una locura esto, la verdad que es una locura. Bueno, por un pico. Bueno, señores, va a bailar el caño Paula Chávez. Está la mamá de Paula aquí. Sí. Está la mamá. ¿Dónde está mamá? Chocha, la mamá. Mamá está por ahí. Que la arrastró Peter por la casa. Ya está. Allá está mamá, muy linda papá, muy lindo papá también, muy bien. No sé qué le pasó hoy. Me dijo, papá, le digo, ¿podés venir? Porque la verdad que me hace bien tener a mi mamá y a mi papá. Yo sé que está mamá acá y no lo voy a decir porque ya fue público esto también. Por ahí, qué sé yo, saber que venía tu vieja, él coqueteó el otro día con Graciela Alfano. Se comió los mocos, papá, decís. ¿Cómo? Se comió los mocos, papá. No, no digo que se comió los mocos, pero bueno. Nada, sí, los otros días por ahí no... Mamá y papá tienen una excelente relación. Pero más allá de eso, bueno, está bien, como ex, qué sé yo, dice, por ahí está Graciela, que puede ser mi futura. No sé, habrá que preguntarle a papá. Qué raro que no vino Llámalo. Papá. Qué raro que no vino papá. Bueno, señores, se viene el caño. Por favor, atención para Peter, que lo mira por TV. Atención, Paula Chávez, que está con moretones en el cuerpo. No sé si es por el caño, porque realmente el otro día la andaron... La tiraron por el piso y la arrastraron y le pegaron la cabeza contra una columna. Es terrible. Bueno, señoras y señores, se viene el caño para Paula Chávez. Mirada de la mamá aquí, Alejandro Gallego. Música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos!
does the trick. Para Paula y para Alejandro y la señora Graciela Alfaro. Vamos, Grace. Hola, Paulita. Hola, Alejo. Hola, amores. Hola. Bueno, muy bien. Me gustó la coreografía, la parte del comienzo, que es la que no tenía que ver con el caño, digamos, en que venían, ellos tienen una gran integridad entre los dos cuerpos, tal vez por su altura, porque ya vienen muy entrenados y estaban muy bien. Me faltó, no es la palabra coordinación, un poco más de complemento, un poco más de relación cuando estaban en los caños. Porque es muy difícil cuando es una pareja hacer la sensualidad cada uno por su lado. Tiene que haber un encuentro entre ustedes. De cualquier manera, chicos, ustedes son excelentes. Me encanta siempre lo que hacen. Y bueno, en esta oportunidad a mí no te... ¡Ocho, señores! ¡Ocho! Votación de la señora Moria Casán. Paula, Alejandro, Mariela, muy bienvenidos a la pista. Bueno, a la pareja estética perfecta, con esas piernas impresionantes que tienen ambos, esa dimensión de brazos, esa longitud. Realmente, encuentro en Paula que tenés mucha... estás incorporando cada vez más la soltura. Estás haciendo movimientos limpios, ¿eh? Gracias. Alejandro, como siempre, espléndido. Tal vez falta el impacto de decir wow, y algún poquito más de caño, un poquitito, pero estuvieron bien conectados. Es una pareja en la cual creo fervientemente y creo que esta es una excelente nota. ¡Ocho, señores! ¡Un 8, 16! Pone cara a Peter como diciendo, no andamos bien todavía. Votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches, Paulita. Hola, Aníbal. Alejandro y Mariela. Hola. A mí me encanta el crecimiento de Paula, como siempre, lo vengo marcando, porque siempre está haciendo algo distinto y para una persona que no ha sido bailarina está demostrando estar al nivel o a la par de otra. El caño es muy difícil, es complejo y obviamente hubo más coreografía que caño. Eso es lo que a mí me pareció. Pero igualmente, siempre estéticos. La nota de hoy... Ahí está el voto secreto del señor Aníbal Pachano, votación de la señora Reina Rich. Paula, Alejandro, Mariela. Bueno, me gustó la propuesta, me pareció linda la apuesta, pero me parece que faltó un poco de caño, de trepada y de destreza en general. Que no puedo treparme al caño, esa es la realidad, no tengo fuerza en los brazos. Y sí, lo practiqué, lo hice todo, pero no podía, directamente no me podía trepar yo sola, no me quedaba energía para el final ni para el principio, no en ningún momento. Parecía un mono trepándome. Te entiendo, Pau, pero es parte del juego de esta semana. Obvio. También hubo alguna cosita sucia de Ale en el caño, como que falló. Me gustó, chicos, pero no me pareció espléndido. Sí sigo pensando que has mejorado muchísimo y que tenés realmente muchas condiciones para la danza. Estos son performances especiales, así que son más complejas. 7, señores, 7-23. Está complicado y se viene el voto de la señora Carmen Barbieri. Paula, Alejandro y Mariela. Hola. Me gustó la apuesta, me gustó la ropa, me gusta la pareja.
Alejandro Gallego, me sorprendiste realmente. Hiciste unas figuras en el caño con fuerza. Paula, aunque no te pudiste trepar, no hubo altura. Igualmente las figuras me gustaron, estuvieron bien. Se destacó mucho más Gallego en este caso, mucho más Alejandro. Demostró que, bueno, que de caño capaz que sabes. ¿Sabes algo de caño? ¿Hacías antes? Sí, ya hice en el 2007, hice también. Claro, claro. Bueno, un poquito más canchero estaba. Me gustó el bombero francés que hizo y la actitud de Alejandro estuvo un poquito sucio. Por eso para mí hoy es un 8. 8, señores, 31. Es el puntaje más bajo en el caño. Yo pienso que cada vez que vengo a una devolución, yo escucho de verdad lo que me dice el jurado. Está bueno. Y las veces, las dos veces que estuve sentenciada, cambié mis coreografías para el duelo, que yo no sé si lo hace mucha gente. Entonces digo, muy bien. Me quiero ir de acá con una devolución de decir, sí, bueno, voy a venir al duelo y de la sentencia. A veces, con Paula, esto, claro, no es necesaria una exposición erótica. No, obvio. A veces saber, es una mirada sexy, es una... Una cosa que lo hice esas dos pasa algo. Perdón, perfecto, perdón, yo creo que acá están perfectos los chicos. Acá no, yo, es mi posición. Yo creo totalmente en la evolución de Paula. Paula tiene una gran definición en las terminaciones. Ella está instalándose en el piso y instalándose en sus movimientos, porque había que manejar esos brazos con esa longitud y esa pierna. Muy segura con la cabeza. Alejandro, como partner, obviamente acompaña muy bien. Lo que pasa que tal vez no termine de redondear porque las performances estamos de, también claro, pero yo no voy a poder trepar nunca el caño como lo hizo no, Flor, no, Mendoza, pero trepar, no, vos trepaste muy bien, Lidones. Si trepaste más de la mitad, por eso, como muy poca gente trepó más de la mitad, estoy hablando que al lado de las performances que hemos visto tenés una nota como los que no han sido tan brillantes, pero para mí la pareja está muy bien y creo perfecto, profundamente y en tu evolución. Porque me quiero llevar una evolución para poder modificar y crecerlo. Okay. Y también te tengo que decir, Paula, sí, que no necesariamente, yo respeto la opinión que tenga cada jurado, pero también hay una posición en la cual no necesariamente tenga que ser un strip el caño. Ni erótico, ni súper erótico. Tiene que ser un caño que tenga que ver una sensualidad y que tenga que ver con un trabajo coreográfico y el caño. Eso okay, es lo que perfecto, me parece también. Muy bien. Para que bueno, vos tengas gracias, también claro muchas gracias en la cabeza. La evolución. Bueno, señores, el puntaje más bajo hasta acá, así que está muy comprometido, pero todavía falta casi la mitad de los participantes. Y bueno, seguiremos ensayando y nos seguiremos rompiendo el cuerpo, pero la verdad que muchas gracias al jurado por la devolución, gracias a Mari que nos banca a muerte, a Sochi Herrera que me peinó y a Celeste y toda tu producción que es magnífica. Gracias, Polita. Gracias, chavo Alejandro. Señores, se van con 31 puntos esta noche. ¡Bravo! Faltan 4 parejas en el caño y la próxima es presentada por Walmart. Walmart tiene precios imbatibles todos los días, vayas el ¿ah, día sí? que vayas, siempre tienen precios bajos, no cambiando bueno, un día para el otro. Esto te permite ahorrar cualquier día de la semana y no un solo día a la semana, ¿eh? ¿Qué ganás? Comprás barato. Ahorrás todos los días y tenés claro, tiempo de hacer lo que quieras con tu semana. Sí. Walmart se preocupa para que puedas vivir mejor. Walmart, ahorrá dinero, viví mejor. Señoras y señores, se viene el caño para la hija del señor Aníbal Pachano y para la hija de la señora Ana Sanz. Está su novio presente aquí en el piso que lo vi y dije, wow. El tipo viene y da la cara en el baile del caño. Muy bien, señores. Son hombres en el callejón. Atención, ¿eh? Vamos a ver cómo le va. Quiero ver este caño delante del novio, de mamá, de papá. Guardalilo, ¿eh? Representan a María Estela Mendoza de Salta. Su bailarín es Nicolás Armengol. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señorita Sofía Pachano. ¡Hola, Sofía! ¡Bravo, Sofi! ¿Cuál es, Sofía? Ahora entiendo, cuando vi hombres en el callejón iba a decir, no, hombre y mujer en el callejón, pero claro, son hombres en el callejón, en el María Fernanda, Flush. Los bigotes de papá. ¿De quién? Mirá. ¿Cómo? Los bigotes de papá. Vine. Mirá, los bigotes de papá se puso, muy bien. Hoy soy pachanita, igual, ¿en serio? ¿Cómo? Hoy soy pachanita. Mira, pachanita, le falta la galera nada más, ¿eh? ¿Cómo se ha venido? Y el novio mirando el caño, qué momento, ¿eh? Sí, le dije, por favor, vení. Por ¿en serio? Favor. ¿Vos se lo pediste? Sí, le dije. Sí, pensé sí, que le iba a decir, por favor, andate a Ushuaia. No, no, porque tampoco es tan zarpado mi caño, ¿eh? No, no. Está ahí como manteniendo mi imagen, porque si no multitalent viene y viste, me mata. Ah, no, no se van a zarpar mucho entonces. No, no, normal. Hay que ser sensual en el caño porque así es. Pero bueno, gracias a Dani, nuestra coach de caño también, a Carola. Ay, Dani, ya está, un amor. Gracias a todas las chicas que nos coachearon, qué pobre. Yo llegaba a la mañana, 9:30 de la mañana, y era... ¡Ay, no! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡No me quiero subir al caño!
¿Tan difíciles? Es muy difícil. No. Posta, Marcelo, no te puedo ver así, pero bueno. Es muy difícil. Es muy difícil subirse al caño. Pero bueno, es un desafío porque nunca lo hice, así que ahora sí me siento nueva en el certamen. Bueno, señores, va a debutar. Quiero ver este caño, por Dios. Bueno, a prepararse. Me da los bigotes de papá. La abuela, y la va bombacha. A ser atención. Ha venido la abuela, la de la bombacha. ¿Qué claro bombacha trajo? Sí. No la negra, no, la color piel. Señoras y señores, se viene Sofía Pachano, se viene Nicolás Armengol para bailar aquí el caño. ¡Qué momento para Sofía y Nicolás! ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Love, baby, love! Esperadísima votación del jurado para Sofía Pachano y para Nicolás Armengol. Después de la pausa, seguimos viviendo el caño aquí en esta noche del Bailando, cerrando la semana. Gracias, bro, gracias, Intidax, el taxi más seguro. A ver qué va a decir el jurado, ya volvemos. Enseguida seguimos con más Showman. Señores, arrancamos el tercer bloque de esta noche de viernes. Ya está la revista del Bailando, el diario Crónica del Bailando. Dice, mirá qué bueno, impresionante. Ahí está la revista. Muchas gracias a la gente de Crónica que nos mandó un anticipo de la revista. Y un beso grande a Agostina, la hija de Augusto Mancini, que nació. Señores, se viene la votación para Sofía Pachano, para Nicolás Armengol. Votación de la señora Graciela Alfano, vamos, Grace. Hola, Sofía, hola, Nico, hola, Carola. Bueno, chicos, me encantó, Caro, la coreografía que le montaste, porque ya de entrada, te cuento, Nicolás colgado ahí con esa cosa jazzística y el sombrero así, yo ya empecé con el viaje, ya me levanté la hormona. Después Sofi que se va desnudando, que yo digo que no es necesario ser burdo para poder ser sensual. Me pareció maravilloso todo lo que te sacaste, me pareció hipererótico y además... Esa cosa, ese maquillaje que Maxi Hitrick, muchas divino, gracias. Divino, porque a mí me hace hacer el viaje esta pareja. Mi nota hoy, sin duda, un 10. ¡Señores, a 10! 10 para Sofía Pachano, para Nicolás Armengol. Votación de la señora Moria Kazán. Sofía, Nicolás, Carola, Ana, placer saludarlos. Mamá de Ana, un placer. Bueno, la nena hace caño y novio de nena. Hola, mi vida, estás colorado mal. Pobrecito, qué manera de sufrir. Bueno, me parece que los chicos empezaron con una cosa muy refinada, como nos tiene acostumbrada esta pareja, muy Bob Fosse, muy Fosse, muy jazz. Encontré que estaban bien, estaban prolijitos, estaban con un poquitito de susto, te noté, Sofía. Ay, yo sí, eso es cierto. Sí, se notó que estabas muy contenida. Estaba. Pero es lógico porque es una disciplina que hay que cometer acrobacia, sensualidad, hacer un strip, sacarse la ropa, montar el caño.
si te dan las manos para el caño. En un momento se te fue la manito, igual lo resolviste perfecto porque me metiste un cabezazo llegando abajo, estupendo, porque si se le iba la mano puede seguir girando, se puede lastimar. Estuvo muy bien, muy prolijo, obviamente faltan cosas, pero esta pareja es excelente y sé que van a lograr todo. Este es mi puntaje por hoy. 8, señores, un 8, 18. Hasta acá votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches, Sofía. A ver, papá, ¿cómo la vio la nena en el caño? Claro. Nicolás y Carolita. A mí me da mucha vergüenza. ¿Le da mucha vergüenza? Mira, para verla, papá. No, no, no se anima a mirarla. A mirarlo a papá, mira. ¿Por qué no te animás? ¿Por qué no? Porque estoy medio en bola. Porque estás muy en pelota. Acá sí que no voy a separar. Acá sí que me da vergüenza el caño. Pero está bueno. La casa. Está bueno pasar y desnudarte en cámara, ¿eh? No. Bueno. Bueno. No, bueno, no, sacátelo que está todo bien. Para mí está todo bien. Como siempre, me encantó la coreo, Caro. Me parece que hay como un desafío también en usar más elementos, sacarse ropa, poner. Me parece que esa fue la variante que tuvo esta pareja con respecto a otras. Lo que digo que me sorprendió que puedas hacer algo que es muy difícil, muy difícil. Es cierto lo que marcó el brazo que patinó y que pudiste seguir y que puede provocar una lesión. Y para mí estuvo correcto, y los voy a apoyar. Ahí está el voto. Secreto del señor Aníbal Pachano, votación de la señora Reina Rich. Sofía, Nico, Carola. Bueno, empiezo por vos, Carola. Realmente me encanta el jazz, me encantó la coreo, me encantó la propuesta. Me parece que jugaron con diferencias y yo que sí creo que el caño tiene que tener una cuota de sensualidad porque es prostibulario, porque viene de los cabarets. Me pareció muy atinado el strip que hizo Sofía y el cambio de personalidad porque empezó de ese varoncito a esa dama. Hubo algunos detalles. Me impresionó, Nico, cómo subiste el primer... participante que sube con los pies el caño. Me gustó lo que hicieron. Voy a bajar algún puntito por aquellas cositas que no vi. 9, señores, 27, hasta acá. Se viene el voto de la señora Carmen Berbiri. Sofía, Nico, Carola. Muy bien, me gustó el cuento. Además, Nico, te luciste en esta maravillosamente bien. Se ve que tenías la del caño, la verdad. Estuvo impecable, fino. Hubo imperfecciones. A ver, no estoy contando la nota. Pero muy chiquititas. Para mí es un... 9, señores. 36 puntos para Sofía Pachano. Oh, Nicolás Armengol. Bien, buen puntaje. Contenta, muchas gracias a todos, más de lo que esperaba, te juro, tenía un miedo en el caño terrible, así que gracias Dani por bancarme a las 9:30 de la mañana haciendo caño, pobrecita Caro también. A mamá, al novio, por favor, a la abuela que lava esa bombacha que es la única. Qué feo. A la abuela que dijo, yo le dije, no, hoy hago caño, abuela, no me veas así, no vengas, no vengas. Pero dijo, no, quiero ir, así que a toda mi familia, a mis amigas que siempre vienen, a Estelita, le mandamos un beso. El otro día recolectamos 902 pesos que ya se los hicimos llegar, muchísimas gracias. Y un montón de gente también está tratando de donar, vamos, yo en Twitter estoy publicando y estamos haciendo una página con un video que es muy fuerte, Estelita. Así que, por favor, todos los que puedan colaborar, les agradezco. Beso a Maximiliano Fictri, que me maquilló, y a Fabián Silva. Marcelo, yo quiero decirle a Sofía públicamente que yo voy a donar para este sueño $1,000 para que se lo entregues a... Eso, muchas gracias. Okay. Gracias, bueno, dale, se lo vamos a hacer llegar. Así que, nada, es muy importante, ya necesita de todo. Y ahora, el otro día dije que tenía 1,000 pesos de pensión, se lo bajaron a 600. Y lo que ella tiene que tomar, que es un polvito con vitaminas, también sale muy caro. Así que todo esto le va a venir bien para alimentarse de acá, por lo menos el resto del año. Muchas gracias. Gracias, Sofi. Gracias, chao, Nico. Señores, se van con ¡bravo! 36 puntos en esta noche. Señores, Pulmo Sanforte presenta. Con estos cambios de tiempo, la tos nos afecta a todos. Por eso te recomiendo el Pulmo Sanforte. Un jarabe combate la tos y el catarro de manera más fuerte que un jarabe tradicional. Por su fórmula activa, calma la tos rápidamente, brindando profundo respiro. Y para los más chiquitos te recomiendo el Pulmo San pediátrico, sabor a frutilla sin alcohol y que puede ser utilizado de los 2 añitos. Recordá que los jarabes Pulmo San actúan de verdad. Pulmo San presenta. Ahí va. Se viene una diosa de este certamen, por Dios. ¿Quién es?
Yo Bailarines, Juan Pablo Bataglia. Ellos representan el comedor El Árbol de Los Ángeles de Arrecife, provincia de Buenos Aires. Señores, la quiero ver. Debe ser un caño sensual esta. Es un caño ya ella. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la niña Loli. ¡Hola, Loli! ¡Bravo! ¡Uy, Dios! ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¡Qué lindo! Por Dios, una vueltita. Desfila la niña Loli. Por sí, por Dios. La queremos ver desfilar. Miren esos anteojos. Disfruten ahí. New York. Los anteojos, chicos. Mira, qué bárbaro. Por Dios, me encantan estos motoqueros que van a bailar. Todo. Me encanta, Loli, por Dios. ¿Te gusta hacer el caño? Sí, es re difícil. ¿Te costó trepar? Sí, bastante. No tengo tanta fuerza yo, pero la verdad que nos va a salir lindo. Perfecto. Se tiene fe la niña, Loli. Te digo que hay puntajes muy buenos y algunos bajos, ¿eh? Ha habido de todo. Ojalá que Dios nos ayude. Perfecto, muy bien. Es sensual, porque acá ha habido mezcla de sensuales, no sensuales. Algunas que quedan más desnudas, otras menos desnudas, otras que trepan más, otras que trepan menos. Tiene de todo un poco. Perfecto, es una ensalada, me encanta. Vamos todavía. Bueno, señoras y señores, se viene la niña Loli como motoquera. Se viene Juan Pablo Bataglia. Por Dios, lo que va a hacer esta coreografía. ¿Cómo grabar? No, por Dios. Señores, ya está subida a la moto. Atención, se viene la niña Loli. Juan Pablo Bataglia. Me acuerdo, José María, con la moto chiquitita se tragó la escenografía. Señores, atención. Se viene la niña Loli. ¡Ay, Dios! ¡Música, maestro! ¡Vamos! Tendremos a Vanina Escudero en el caño y tendremos a Matías Ale y Laurita Fernández, que quiero ver ese caño, por Dios. Es un caño total. Gracias al mundo de las pelucas. Señores, vamos a la pausa. Seguimos viviendo el caño aquí en la noche del Bailando 2010. Ya volvemos. Enseguida seguimos con más show. ¡Upa! Señoras y señores, vamos a ver cómo le va a la niña Loli en el caño. ¿Qué ha visto el jurado? Para la niña Loli, Juan Pablo Bataglia, votación de la señora Graciela Alfano. Hola, niña Loli, Juan Pablo y Agustina. El planteo de la coreografía me encantó en cuanto a sensualidad. Todo lo que hicieron en tierra me pareció tal vez lo más hot de entrada, ¿no? Es que la tienen muy clara.
Muy bien haber subido al caño, en el caso de Juan Pablo, bueno, con una gran destreza. En el caso tuyo, Loli, con una dificultad, pero bueno, no sos bailarina de caño y habrás visto una vez más lo que decimos siempre, que es re complicado y sobre todo las bajadas. Hay acá un problema que siempre tiene esta pareja y me parece que tienen que trabajarlo más. El exceso de energía tuyo, Juan Pablo, que te mandás como un rocket para adelante, y la cosa de ella que es como un poquito más baja. Creo que componer esas dos energías va a ser lo mejor que pueden hacer. Siempre es muy difícil porque cada uno tiene su energía. Yo les voy a poner un punto de apoyo porque me gustó lo que hicieron. Me pareció muy sensual. En erotismo, un 10. ¡9! Bien el puntaje, señores. Un 9 para la niña Loli. Votación de la señora Moria Kazán. Mariana, Juan Pablo, Agustina, placer saludarlos. Divina con esa producción de pelo impresionante, tus piernas. Juan Pablo, me pareces muy sexy y tenés un interés, un involucre, estás tan comprometido con lo que haces. Esa tensión, para cuando uno te habla, los ojos, todo muy fijos, muy compenetrado en lo que haces. Cosa que me encanta, mucha víscera, mucha pasión. ¿Qué pasa con esta pareja? Sí, al principio te mandaste con todo, esta cosa. Muy bueno es tener energía, a mí me encanta. Cuando hiciste esos vuelos ahí arriba, nos quedamos con vos para ese final fantástico. Pero hay que administrar un poquitito más porque hay una cosa despareja con Loli. De cualquier manera me gustó, espero mucho más. Fue una performance al lado de la que hemos visto, pero un poquitito dejaste los piecitos flanes en las figuras. Quiero más de esta pareja, creo en esta pareja. Es una nota que no es tan buena ni es tan mala, pero es para darles, para que sigan creciendo, chicos, porque creo en esta pareja. Esta es mi nota para hoy. Ahí está, 7-16, señores. Votación del señor Aníbal Pacharo. Vamos, Aníbal. Buenas noches, Loli. Hola, Juan Lina. Pablo y... Ay, perdón. Y Agustina. Viste que estoy ciego. Tengo un problema de pastilla últimamente. Agustina, como siempre, tan bonita, que se viste tan linda y tan femenina. Sí. A ver, esta pareja, voy a coincidir en una cosa. Hay como una cosa de desparejo de energía siempre. Juan Pablo tiene una cosa de mucha fuerza que... Te lo vengo diciendo porque sos un buen bailarín. Y la niña Loli tiene una cosa que vende todo el tiempo con el diente. O se pone el pelo y el rulo y demás. Y después tiene que pulir un montón de cosas todavía. Que en esta oportunidad no me terminó de convencer todo lo que hizo coreográfico. Pero bueno, pero te estoy dando una florcita para tu beneficio. Ahora, bueno. Ahí está el voto secreto del señor Aníbal Pacharo. Lo vamos a conocer el martes. Votación de la señora Reina Rich. Loli, Juanpi, Agus. Bueno, me gustó el trabajo. Me parece que tenés una gran sensualidad. Creo que, como te lo dije varias veces, creciste mucho. Me parece que una cosita para trabajar con Loli es no envolver con la manito así para girar. Porque es la contradanza, o sea, es lo contrahecho al giro de una danza. Y las dos veces lo hizo. Esto que venían hablando de la energía de Juanpi, a diferencia de la de ella, hizo que fallaran las dos primeras destrezas que quiso hacer él. Pero Juanpi después tuvo realmente en la segunda parte impecables las figuras que hiciste en el caño. Así que voy a promediar y para mí es un 8. ¡8, señores! 24 hasta acá y se viene el voto de la señora Carmen Barbieri. Vamos, Carmen. Hola, niña Loli. Hola, qué mami. Bella, qué cara, ¿no? El director te hace un primer plano y es un cachetazo para muy todos. Muy linda. Mirá lo que es esa cara. Sigue novia, Loli, ¿no? Sigo de novia, muy feliz. Sigue de novia y feliz, muy bien. Juanpi, Agustina. Bueno, es un trío que trabaja mucho. Juanpi, sos, siempre te lo digo, has crecido muchísimo como bailarín. Gracias. Siempre me deslumbrás y hay que trabajar en la energía. Estoy de acuerdo con todo el jurado. El final estuvo bien. La posición de las piernas abiertas mucho no me gustó. La niña Loli muy sexy, pero yo quisiera verlo otra vez esto. ¡No! Siete, señores, 31. Quiero decirles que junto a Paula Chávez tienen el puntaje más bajo hasta acá en el caño. Bueno. ¡Oh, Marce! Si no puedo hacer nada, la verdad, no me da bola el jurado. ¡Marce, qué pasó! Sí, Carmen, lamentablemente, sí. No sé, te veo complicada, pero bueno, a meterle. Por la quiero ver de nuevo. Y bueno, no sé, vas. 30. No te digo. Acá los dos puntajes más bajos, Paula Chávez y vos con 31. Está bien, igual todo bien. La verdad que no tengo fuerza, soy muy débil. Paula dijo lo mismo, que era otra de las que no tenía fuerza.
Igual le quiero mandar un beso a Rosso K. Perdón, no sé qué habla, perdón, no sé por qué aplaude. ¿Por qué aplaude Nelson? Aplaudió, no sé qué dijo. ¿A quién? El saludo a Rosso K, ¿por quién? A Carmen, ¿a quién está aplaudiendo? Sí, buenas noches, la señora Carmen. ¿No entiende? ¿Cómo le va? ¿Pero por qué le aplaude? ¿Qué dijo? Morocho. ¿Qué dijo? Normalmente lo que corresponde, Lola, aprende un poquito. ¿Lola? Es Loli. ¡Ah, Loli! ¡Ah, perfecto! Me fue con Lola. Loli, está perfecto lo punto. Gracias, la señora Carmen. Gracias. Perdón. Perdón. Su moreno me invitó a tomar un café. Y creo que viene a ver a Coqui hoy. Bueno, dedícate a hablar con Coqui. Oh. Te miró con cara mala Loli, que es de... Te digo. Loli. No, perdón, me quiso atacar, me parece, te confundiste. Soy Loli, no Lola. Sí, ¿qué? Te abanco igual. Ah, bien, negro. Bueno, perfecto, muy bien, bueno. Bueno, Marce, déjame agradecerle a las chicas, a Daniela, a Pamela, que nos ayudaron, y a Laura para el caño. Pero bueno, chicas, falta más fuerza. A buscar fuerza para el lunes o el martes, vamos. Va de vuelta, entonces. Gracias, Loli. Chao. Chao, Juan Pablo, señores. Se van con 31 puntos. Loli. Quedan las últimas dos parejas. Un beso grande a Patricia Sosa, que hoy se presentó en el ND Ateneo, su nuevo trabajo desde la torre. También se va a presentar mañana y el domingo. Un beso grande. Bueno. Mañana, en sábado show, canta Ricardo Montaner. Señores, sí. Bueno. Por Dios, no me lo pierdo. Un homenaje a Carlitos Balá, impresionante. Mañana, ¿qué programa tenemos? Después de la cocina del show con Mariana Yúdica, llega José María Listorti y Denis Dumas. Señores, se viene la anteúltima pareja del caño. ¿Están enganchados como pareja? En la soñadora y él. Vamos a ver. Señores, ellos representan al hogar San Roque de Capitán Bermúdez. Fuerte el aplauso para presentar al señor Matías Ale. ¡Hola, Matías! ¡Bravo! ¿Cómo le va, señores? Un Playmobil. Un Playmobil, exactamente. Si mueve la manito, a ver, parece como el Playmobil. ¿Cómo anda? Bien, lo queremos ver en el caño, por Dios, ¿eh? Soy una mezcla del Playmobil con el de YMCA, ¿viste? Ah, totalmente, sí, el de Village People. Él es el de Village People, que después se lo voy a hacer para las chicas de vestuario y maquillaje. ¿Cómo están para el caño? No, espectacular. Después de lo que... No sé cómo estoy. Feliz. Feliz. Es un cañonazo. ¿Estás saliendo con Laurita o no? No, somos una excelente... Aclárenlo, a ver. Somos una excelente... Fue directo. Somos una excelente pareja. Uno siempre tiene que interiorizar y llevarse muy bien con la pareja. ¿Usted se lleva muy bien con Laurita? Muy bien, tenemos un... Tiene 19 años. Sí, es una niña, sí. La nena. Pero no, nos llevamos muy bien, pero no pasa más que lo que es el baile y la buena relación que tenemos en el certamen. Queremos seguir hasta la final, entonces estamos muy compenetrados. La noté celosa, Silvina Escudero, su ex de ella. Bueno, pero somos los dos muy celosos, por más que hoy no... ¿Vos también sos celoso de Tacho? No, yo soy celoso de... Sigo siendo celoso, pues es una mujer que amé mucho y que sigo amando, pero estoy bien. Pero vos, por ejemplo, ¿sos celoso del papá de Paula Chávez? ¿De quién? Del papá de Paula Chávez. ¿Por qué? Porque el papá de Paula Chávez está intentando conquistar a Graciela Alfano. No, bueno, lo que pasa es que es muy reciente mi situación con Graciela. Igualmente yo estoy muy bien solo, estoy muy tranquilo, tenemos una excelente relación. Sí te puedo decir que estoy conociendo a alguien. ¿En serio? Sí, estoy muy bien. ¿No es Laurita? No, Laurita tiene su admirador secreto. ¿También tenés novio vos? No, me acaban de llegar unas flores. ¿Tiene un secreto? Ah, muy bien. Yo le dije, mándensela un poco más tarde. ¿Quién la mandó? No sé, decía una cosa linda y después decía tu admirador secreto. Tu admirador secreto. Mira, atención, a ver. Este es el ramo de flores que acaba de llegar acá a Ideas del Sur, que dice lo siguiente, a ver. ¿Será un productor, Marcelo? Buenas noches, América. No, perdón. No. Laura Fernández, Olleros 3551. Cada vez que bailás, las flores se estremecen de envidia ante tu belleza, con mayúscula, no sé por qué, y fragilidad, con mayúscula. Tu admirador secreto. Sí. Qué bárbaro, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Hay un admirador secreto de Laurita. Y Matías Ale reconoce que está conociendo a alguien. Estoy muy bien solo, pero... No estás tirando fruta para que todos vayamos para otro lado y te estás comiendo acá, ¿viste? Esta es la típica. La verdad, estoy conociendo a alguien. Vení, saludá.
Sacate el casco. Por nuestras diferentes actividades, en este momento no podemos. ¿Qué hace esta chica? Deportista. ¿Luciana Aymar? No, no. Sí, digo. Porque la vi en la tapa de gente, bombonazo, Luciana, dice que se quiere casar. Y da ideal, 33 años, dice que quiere que la convoque Suárez, dije, por ahí se le enganchó a Le. No, ojalá, pero no. ¿Deportista? ¿Qué tipo de deporte? No le importa, de a poco. Estoy bien. ¿Que es pesista? ¿Qué sé yo? Atleta. Atleta. Bueno, señores, se viene el caño. Atención, vamos. Mañana, en el saludo que me mandaste, empiezo en M a ganar. Así que un beso a toda la gente de Paraguay y de Unicanal. Mañana a las 22 por Unicanal, M a ganar. Vamos todavía, muy bien. Señoras y señores, se viene el caño para el señor Matías Ale, para la señorita Laura Fernández de Ale. Atención, va a bailar Laurita con el admirador secreto. Digo, va a bailar Laurita, que el admirador secreto le mandó las flores a Laurita. Señores, se viene Matías Ale y Laura Fernández. ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Laura! Impresionante, sí, también. Está conociendo a alguien. Sí. ¡Terrible! Perdón. Se mataron. Menos mal que está conociendo a alguien. Si no... Señores, atención. Laurita Fernández y Matías Ale. Muy bien. Bueno, vamos a ver la votación. Mírense ahí en pantalla. Se separó Matías. Bueno, atención. Está conociendo a alguien, una deportista, y nosotros como unos Carlitos vamos. Es la típica, ¿viste? Cuando sale, que vayan a buscar en la Federación Atlética Metropolitana. Atención. Señores. No, Lolo me hace así. Lolo le gustó. El beso. Y me gusta la pareja que hacen, quiero decir también. A mí también me encanta. Eso no, digo, más allá del admirador secreto y de la novia deportista. Total. Señores, votación para Matías Ale y Laura Fernández, de su ex, la señora Graciela Alfano. Bueno, ¿qué tal? No, ex, porque me da huevos, ¿viste? No sé, cuando decís ex, huevos. E-G-G-S, ex. Ex, ex. Hola, bueno, hola, Turco Slayman, para que se entere el señor. De otra vez me pone cara. Claro, el Turco Slayman. Él es el Turco Slayman. Hola, ya no te digo Laurita, te digo Laura. Te mandaste un baile propio de realmente un erotismo total. Y Marcos me encantó. Alta onda, mucha sensualidad. Aprovechaste a los dos. No se vio diferencia entre un bailarín y otro. O sea, todas las figuras parejas estuvieron buenísimas. Todo con mucha carga sensual, que es lo que tiene que tener este baile. Y realmente, bueno, a mí me encantó. Mi nota es un 10. ¡Bien! Señores, para esta pareja que crece día a día. Para Matías Ale y Laurita Fernández. Pareja. Se armó aquí en el Bailando. Señores, un 10. Votación de la señora Moria Casán.
Laura, Matías, Marcos, muy bienvenidos a la pista. Un placer saludarlos. Un placer verte siempre. Igualmente. Laura, estoy notando una gran diferencia con Matías. Matías, ¿qué pasa con tu peso? Okay. Se te está viendo muy pesado, papi. Pero no. Está como no me refiero, más gordo. No me refiero al peso. ¿Hay un poco de raviolandia, tal vez? No. No sé, perdón. no importa, yo no soy... ¿Lo ve más gordo? Lo veo más pesado. Graciela, usted que lo tuvo hace unos años, ¿lo ve más relleno? Bueno, pero no lo tiene encima ahora. Yo la verdad es que me olvidé, no me acuerdo. ¿Vos estás haciendo gira? La gira me está matando la comida en lo de Carmen. No. Es la gira en mi casa. Larga viene y dice, comida. Hay pionono de atún. Pionono de atún, empezamos, come lo que hay. Empezamos la gira y la verdad que comemos en horarios muy raros. Y además ahora en los ensayos de Bravísima, en la casa de Carmen, María, que es un sol. Bueno, amor mío, todo divino. La soldadura, María, que es un sol, y la comidita de Carmen. Pero se te fueron al culito, a la caderita, y hay una cosa que cada vez que montás el caño parece que estamos haciendo un salvataje. Pareces un asmático. Bueno, hay una gran diferencia con tu compañera. Tu compañera es una plumita y vos estás un poquito pesadito. ¿Cómo si yo llevo pesado? Bien, mi amor, yo te digo por mí, yo te digo lo que se nota. Nota una pesadez que no tampoco es un peso excesivo, porque hasta ahora sos muy estético. Pero otra cosa, me dejaste los bracitos, Marquitos, habrás notado, mi amor. Fíjense, muy flanes. Faltaba línea, mi amor, faltaba línea. Y yo espero más de esta pareja. Es una pareja que va a ir a la final seguro. Vamos, pero mi puntaje hoy es 7. Oh, 7. Está Moria hoy. En el caño no hay línea. Es que en el caño no tiene que haber una línea solamente. En el caño se muestra. Yo sé lo que tiene que haber, empresa. Mi amor. Yo sé lo que tiene que haber. No me digas a mí lo que tiene que haber en el caño, pero yo te puedo enseñar un rato de caño y de no caño y de caño tapado y cómo treparlo. Lo que te quiero decir que no me conformó a mi visual. Bueno. Y te estoy dando una devolución desde el lado que lo que yo lo vi. No me gustó. Pienso que están para más. Y mi nota es un 7. Muy bien, clarito, señores. 17, votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches, Matías, Laura, Marcos. Yo coincido una cosa en el fettuccini, porque te conozco de otras épocas. Bajame el fettuccini un poco. Estás muy bien de hombro y de brazos, en eso estás, o sea que algo estás haciendo de gimnasio. Pero yo te conozco, bueno, y otra cosa que me preocupa es que ha quedado una impronta en el ojo, que yo no sé si te lo limpias o te queda pegado de por vida la pinturita. Ojo con la pinturita, que me encanta cómo te quedó, pero te quedaste pegado, loco. No parás de pintarte el ojo, pará un poco. Picar full con el pupa. No, porque ahora ya querés competir con Pachano. Ese es un problema serio que tenés conmigo. No, Pachano y uno solo, Aníbal. Bueno, los quiero mucho. Tal vez es admiración que te tengo. Sí, ya lo sé. Te queda re lindo igual. Muchas gracias. Pero bajame el fettuccini. Lo que quiero decir que coincido en una cosa que tiene que ver con que Laurita es una nena muy sensual y muy sexy, que realmente tengo que decirte que para la edad que tenés te jugás mucho, a diferencia de lo que a Sofía le pasa, que visto que no le gusta mostrarse. Bueno, a vos te desinhibís y lo haces. Hubo mucho caño, hubo algunas imperfecciones, coincido en la línea, que por más que sea caño, la línea no hay que perderla, porque vos la venías trayendo a la línea. O sea que aceptá la crítica constructiva. La nota de hoy es... Ahí está el voto secreto del señor Aníbal Pachano, votación de la señora Reina Risco. Es tarde que se los ha hecho, vamos. Bueno, sus 10. Dale, vamos, que tenemos poco tiempo, vamos. Yo cuando me dejan hablo, chicos. Me gustó mucho, me gustó el trabajo porque hicieron unísono. Matías es un actor que está teniendo mucha destreza como bailarín y me parece muy difícil lo que hizo. Yo más que gordito te veo con más masa muscular, tenés los brazos tremendos. Y me parece que como hombre, me parece que te quedan muy sensual también esos ojitos. Me pareció de un voltaje erótico muy importante esta performance. Laurita, también te luciste un montón. A mí esta pareja me encantó y hubo unas pequeñas cositas. Si no, el puntaje sería 9. Señores, 26. Se viene el voto de la señora Carmen Barbieri. Vamos, Carmen. Matías, Laura, Gorosito. Soy fan tuya. Me encantó cómo pusiste esto. Me encantó esta pareja sensual, erótica, fuerte, bárbara. Y voy a cambiar la palabra súper por escandaloso. 10. ¡10! Mirá qué puntaje meten. 36. Laura Fernández y Matías Ale, felicitaciones, excelente puntaje. El puntaje más alto ha sido 40, después vienen los de 36. Marcelo,
gracias. Muchas gracias al jurado Reina, Aníbal, Graciela, se fue Moria, a Moria también y a Carmen, a todos ustedes. Es un placer. Voy a hacer dieta igual a la doctora Churi, le prometo que vamos a hacer caso. Yo también a veces siento que tal vez puedo estar, pero siempre fui de contextura grande y lo voy a hacer. Carmen, te pido por favor no me des más de comer en tu casa. Y en la gira prometo también bajar un poco las dosis de peso. Pero la estoy pasando bien. Y se lo nota con ella, se pasa. Estamos comiendo bien. Se nota, está comiendo muy bien, sí, sí. Se lo nota. Bueno, gracias, Matías. ¿Cocina bien ella? Gracias, chao, Lauri. Chao. Hoy de acá nos vamos a festejar a Esperanto, así que los espero y gracias a Bernucci. ¿Qué le hace la competencia a Ricardo Forque, Bahín? No, lo mío es Esperanto. Ah, pero antes lo de Ricardo era Esperanto. Ahora no vamos más a Esperanto y... Se fue Ricardo y me llamaron a mí, así que estoy ahí con Leo Travaglio, con toda la gente. ¿Va ella también? Va ella, hacemos caño ahí. Opa, bueno. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, perfecto. Chao, gracias, Bernucci. Señores, se va despidiendo Matías Sales si no lo sacamos más. Y se viene la última pareja de esta noche. Señoras, señores, hoy la quiero ver también a ella, bombonazo impresionante. Representan a la casa de Día Panet de Mar del Plata. Su bailarín es Pierre Frisch. Él viene de demonio y ella de ángel. Oh, oh, Dios. Dios. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar a la señorita, señora Marina, Marina Escudero. Señores, Marina Escudero, Pierre Frisch. ¡Ay, qué linda que es! ¡Bravo! ¿Cómo le va, Pierre? Photoshop. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Hola, Marce. ¡Ay, qué lindo la nena! ¿Cómo anda? Soy una nena, soy un angelito, Marce. ¡Ay, un angelito! ¡Qué lindo! Es lo que nos recomienda. ¿Tiene estrellitas para vos? ¿Tiene estrellitas para mí? ¡Ah, cu! Lluvia de corazón. ¡Qué lindo! Mirá qué lindo. ¡Qué lindo! ¡Qué mimosa! ¿Cómo estamos para el caño, por Dios? ¡Qué momento! Las chicas van a hacer una limpieza de caño. Todas. Mirá, ahí suben, con una tranquilidad suben. Sí, esas chicas saben bailar muy bien caño. Ella se llama Cecilia y me enseñó, pero no sé si aprendí muchas cosas, porque yo soy media nena y el caño es medio jugada. Claro, y lo bueno que no haya venido tu marido, mi amor, también. Siempre es bueno, uno se suelta mucho más. ¿Sí, vos decís? Sí, totalmente. Vino papá don Escudero que está firme ahí como diciendo, me tengo que ver a las dos nenas. Vino mi papá que espero que le guste. Perfecto, muy bien. Señores, quiero ver por favor al diablito y al ángel. ¿Listo con los globos? No, por Dios. Me prendo a los globos, no me sacan más. Señoras y señores, se viene Marina Escudero, Pierre Frisch, último baile del caño de esta noche. Qué lindo que está esto, música maestro. ¡Vamos! Votación para Marina Escudero, para Pierre Frisch. Votación de la señora Graciela Alfano. Vamos. Parece Graciela.
Hola, chicos. Hola, Graciela. Hola, ¿cómo están? Hola, Pierre, Vanina, Marisa. Esto de meterse con el diablito mete la cola, ¿eh? Y muy bueno. Bonita, muy bonita. ¿Viste? No, es así, es así. Chicos, bueno, a ver, ¿cómo dividir todo? ¿Le gustó o no le gustó? Es una cosa que me complicó, tengo que analizarla. Por un lado, hubo un comienzo fuerte, me encantó la tira, me encantó la propuesta, la colorimetría, obviamente los cuerpos de ellos que son fantásticos, la elongación de los dos que me encantaron, los globos que volaron, que qué sé yo. Y después me fui quedando como ahí. Creo que es un tema de coreografía, Marisa, por eso me voy a referir a vos, que bueno, uno hace un intento, le puede salir bien o mal. Pero me presentó con mucho más vuelo que después lo que fue tomando. Y además, algunas formas que eran parecidas en Pierre, que hizo dos veces la misma. Otra vez que era, no le salían como que, viste, ella tenía que buscar el lugar, se buscaban un poco, no estaban muy limpios. Y lo que me pareció fantástico de Vanina fue una postura, que no sé cómo se llama, que estaba agarrada ahí, que parece que estaba agarrada de la nada, con las piernas abiertas. Esa fue extraordinaria. Pero como si no tengo que hacer... ni de las piernas, ni de los brazos. Estabas agarrada no sé de dónde, el pelo. Déjame, Grace, que diga que todos vienen ensayando este un mes. Yo entré en el certamen recién, tuve 2 días de ensayo para hacer esto. Si hubieran ensayado más, es una perfección, porque yo vi a dónde querían llegar. El problema es que había, tal vez, por esa falta de ensayo, esas desprolijidades. Pero ustedes son maravillosos. En esta oportunidad... ¡8, señores! Un 8, votación de la señora Moria Casán. Vanina, Marisa, Pierre, bienvenidos a la pista. Un placer, como hola, siempre, Moria. Verlos. ¿Qué haces? Preciosa. Bueno, estupenda, Vanina, bailarina, increíble. Tu línea, tu definición, tus brazos que parecen alas. Los brazos de Vanina son únicos, ¿eh? Gracias, ¿eh? Hay un Moria. Brazo, cuando terminás ese brazo que haces así, impresionante. Gracias. Tu línea. Hubo algunas imperfecciones lógicas debido a esas botas, debido a todo. Es muy difícil cuando estás... Pero la pareja es perfecta. Creo profundamente y falta un poco también, claro, recién estás incorporada, como vos bien dijiste, más no se puede. Esto es una disciplina muy difícil, pero obviamente van a mejorar muchísimo y creo que llegan a la final. 8, señores, otro 8, 16. Votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches, Vanina, Pierre y Marisa. Te quedaste bien de maquillaje, me encantó. Viste que habíamos... Nos cruzamos el maquillaje, que por favor sí, pónganme gente, un poco más sombra a los chicos, porque gente, el gatito de Bernal era tremendo. La producción acá de Días del Sur con Celeste Uría en la cabeza. Los chicos. Nos dejaron divinos, además yo también tengo fueguito. Sí. Acá me consumí. La verdad que hay que dar un aplauso a todo el sistema de maquillaje y vestuario de la producción. A los coach, a las directoras. Es la llama coach, que llama. A todas las personas que hacen la estética del programa, felicitaciones porque la verdad vale la pena también reconocerlo. Conseguimos el efecto de arrancarle el corazón que no era fácil de hacer. Sí. Y que bueno, con toda esta gente, sinceramente lo logramos, son unos genios todos. Y me encantó la combinación, como Marisa siempre te digo, de coreógrafa, que me gusta esa cosa de que combinaste la tela con el caño. Obviamente coincido en una cosa y quiero hacer, digamos, como es una pareja que recién se acopla, y te voy a dar una crítica constructiva a vos, Pierre. Vos sos un bailarín de fuerza, que tuviste una bailarina muy chiquitita a la cual vos manejabas rápidamente. Vanina tiene una ventaja de que es una gran bailarina que se autosostiene y que puede hacer y definir por sí misma. Entonces, el acople energético es necesario que se haga y eso es lo que yo noto, que todavía hay muchos choques y en esas cosas es lo que hay que pulir. Lo mismo la elección de los zapatos y esas cosas que en el nervio y en 2 días... Es fuerte la idea del corazón, me encantó de Adiós Hermano Cruel, que me encantó la historieta. Yo porque soy amante de esa película. Ahí está, votación, el voto secreto del señor Aníbal Pachano, votación de la señora Reina Rich, vamos Reina. Vanny, Pierre, Marisa. Bueno, me gustó la propuesta, aunque a mí me impresionó mucho el final. Soy impresionable, ese tipo de cosas me chocan. Queríamos lograrlo, era precisamente la idea de ver una transformación en un angelito a que se convierta en la peor de todas. Sí, me di cuenta cuando te vi el maquillaje en primer plano, supuse que tenía que ver la dualidad de la cara con ese juego
de Ángel y Demonio, que obviamente estuvo bárbaro. Hubo cositas con la estabilidad de los zapatos, con el encuentro entre los dos. Creo que hiciste la figura de una mujer que he visto más difícil, que es esa que te sostuviste con la pierna nada más, abierta la segunda, que fue fabulosa. Pierre, tuviste también momentos increíbles, pero hubo esas cositas, así que para mí es un 8. 8, señores, 24, y se viene el voto de la señora Carmen Barbieri. Pierre, Vanina, Marisa, bienvenidos a la pista. Realmente me encantó el cuento, me gustó el final. Distinto a Reina, me deslumbró, me encanta el tema que terminan así, ¿no? Ángel, demonio, y además tu maquillaje me da miedo, Pierre, mirarte. ¡Qué cara, por favor! Marisa, me encantó lo que pusiste, realmente es una pareja excelente. Estuvieron muy bien, hubo resbaladas, hubo algunas imperfecciones, y por eso para mí hoy es un 8. 8, señores, 32, entra en la zona de los puntajes bajos, ¿eh? En el horno, las llamas me consumieron y me metieron en el horno directamente. Bueno, no, esperemos. Mirá, la verdad que muy difícil, tuvimos solo 2 días, esto es muy complejo, no tiene que ver mucho con el tema baile, tiene que ver mucho la fuerza, la técnica, así que bueno, hicimos lo que pudimos, le agradezco mucho a toda la gente que trabajó para que quedáramos así. Gracias, Vani. Gracias, Pierre. Señores, se van con 32 puntos. ¡Y hasta acá llegamos, señores! Bueno. Con este Bailando 2010 y la Ronda de Caña. Quiero decirles que el lunes tenemos un programón. A ver. Se cierra el caño y van a estar aquí bailando. La Mole Mole, que esperemos convencerlo para que vuelva. Ay, 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 ay. Se ha ido, no bailó el otro día, pero queremos que esté la Mole Mole el lunes. Bueno. Erika. Sí, Erika. La ex novia de Ford, que reemplaza a Belén Francese. Mónica Farro reemplazando a Juana Repeto. Emilia Tías y Sofía Samo. Lo cerramos el caño el lunes. Impresionante. El martes, la sentencia y el gran duelo. No te pierdas mañana a la 1:30. La cita obligada de todos los sábados. Vamos a cocinar una buena así ensaladita, esas ricas que prepara Yúdica, con aceite, sal, mucho limón, achito, con Sai Granar y Mariano Yúdica. La cocina del show mañana. No le pongas más limón a la ensalada, un moplo, es un asco. Señores, y a las 5:30 de la tarde llega Sábado Show con Denis Dumas, José María Listorti, canta Ricardo Montaner en vivo. Qué lindo, qué sábado para pasarlo en la pantalla del 13. Gracias, Liguria. Muchísimas gracias, señora Graciela Alfano. Muchísimas gracias, señora Moria Casán. Muchísimas gracias, señora Aníbal Pachano, que se nos va para el sur. Muchísimas gracias, señora Reina Reed. Y muchísimas gracias, señora Carmen Barbieri. Muchas gracias a ustedes por la compañía de todos los días aquí en la pantalla del 13. Nos vemos el lunes, después del éxito de Malparida, aquí con el final del caño. Nada más, buen fin de semana para todos. Sean felices. Chao, hasta el lunes. Chao, 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 chao. Chao, chao.